Gracias por venir, gracias por venir. Bueno, miren, oficialmente, bienvenidos a Entre Grados Live. Muchas botellas, muchas personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Muy bien. Bueno, ya deberíamos cambiar el eslogan de la vaina, ¿no? Pues ya está como que, como muchas personas, muchas botellas y un baño para que vomitemos al final juntos. Y pa'lante, pa'lante. Miren, sé que vino mucha gente de otras ciudades que no es Miami. ¿Que alguien vino de otra ciudad? ¿La grita? ¿De dónde? De Nueva York. Y llegaste de primero acá. Hermano, usted le echó bola. Bueno, gracias por venir, gracias por venir. Incluso la gente mojoneada que vive en New York, es perfecto. Mataclava, está un poquito mojoneado. A ver, ¿qué otra ciudad por allá? Michigan, allá hay gente, venezolano. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Y la gente de Miami? ¿Qué es lo que es la gente de Miami? Perfecto. ¿Gente de Doral? Qué bola como les expropiamos esa vaina a los gringos, ¿vale? Qué pena, qué vergüenza. Qué vergüenza. Nadie que sí, de Key Biscayne. Nadie de Coconut Grove. Nadie de Coco Plum. No, mire, chicos, el show llegó hasta acá. Yo la verdad es que prefiero... No, mire, mentira. Mire, bueno, estamos muy felices de poder arrancar esta temporada en vivo acá en Miami. Estamos muy felices de haber llenado esto tan rápido, que hayan venido hoy a beber con nosotros. Para nosotros es una locura porque estuvimos encerrados un año en Chile, más ladillados que el coño. Así que es fantástico podernos reencontrar. Y además de eso, prometerles que vamos a estar aquí durante una temporada larga y que se va a poner aún más ambiciosa mientras pasen las semanas. Así que gracias por venir, gracias por acompañarnos y riegue la voz que vamos a estar acá un rato más. Miren, antes de arrancar, importante decirles que si vieron la temporada que hicimos en Venezuela, la temporada live, teníamos a la banda alcohólica. Pero una nueva edición que tenemos en esta temporada es la One Man Drinking Band. Por favor, un aplauso para Pata Funk. El Pata Funk va a estar en la música. Pendiente, que más adelante lo van a ir conociendo un poco mejor. Bueno, mire, ¿qué puedo decirles yo de los invitados del día de hoy? Los que van a beber conmigo. Presumo que los que están acá son de sus fanáticos más acérrimos, porque están acá después de todo este tiempo, después de este año tan difícil, del pasado también, y vinieron a celebrar con nosotros. Son unos panas que conocemos, bueno, por una extensa carrera en medios en Venezuela, radio, televisión, como comediantes, girando con distintos proyectos por el mundo, pero seguramente muchos de ustedes los quisieron aún más desde que salió Nos Reiremos de Esto. Entonces, quiero que con un fuerte aplauso me ayuden a recibir a los invitados del día de hoy. A ver. Suena parecido, ¿no? Caballero y la señorita que vienen a continuación. Son amigos hace mucho tiempo, los quiero bastante. Los conocerán, bueno, por su extensa carrera, como les digo. Hace rato que vienen haciendo cosas. Y después de haber planeado esta función para el año pasado, haber tenido que posponerla, después de este año de mierda hoy, nos reiremos de esto y beberemos todos juntos. Un aplauso, por favor, para Alexon Calves y Yamari Curro. ¡Quédense! Se llegó. ¿Pero qué es este ejército, vale? Discúlpanos, estamos expropiándote el show. Verga, ¿pero qué es esta gente que trajeron acá? Miren, bueno, ahora sí oficialmente arrancamos, pana. Bienvenidos a Entre Grados Live. ¡Ya arrancó este peo! ¡Ay, Dios, qué emoción! Hola, bebé. ¿Qué más que han hecho? No, mentira. algo recién, no, mentira. Miren, bueno, vamos. Sí, mira, hicimos un libro, todo. ¡Ey! Ya estamos en el libro, vale. Hola, de bolas que pasaron vaina. Buena salvada, amigo. Prohibido para la venta, coño, me jodiste, Mercado Libre, vale. Ahorita. Exacto. Tenía la idea. El primer vale. Ejemplar, lo has podido. No, lo voy a tapar acá, que sí. Regalo. No, feliz día de las madres, que verdad. Exacto.
Bueno, miren, chicos, bueno, gracias por venir, gracias por sumarse a la idea de venir a caerse kurda con nosotros. Estoy muy feliz por eso. Van a tomar roncito, tengo entendido, los dos, ¿eh? Claro. Oh, por favor. Diplomático. Oh, perfecto. Yo tomo caribú, pero porque el ron venezolano es bueno. El ron venezolano es así, increíble. Es así, es todo así. El ron venezolano es fantástico. Si están viendo esto en el estreno live en YouTube, en el envío de YouTube, no el de Zoom. ¡Epa! ¡Hola, Patreon! ¡Hola, Patreon! ¡Hola, Zoom! ¡Hola! Están por ahí viéndolos, vale, un poco de gente, bien cool. Pero si están viendo esto en YouTube, en el estreno en vivo, en el chat pueden pescar ahí los chats y las promociones de Caribú, que están bien cool. Ya les voy a traer su roncito. Ok. Pero antes, este programa tiene ciertas dinámicas. Okay. Una de ellas, shot de calentamiento. Vamos, pues. Shot de calentamiento, porque si no, uno no puede arrancar este pedo bien. Me están pariendo que... Sí, viendo así el show. Marico, no, que uno tiene que estar pendiente porque ya este programa dura más que la guerra de los sexos. O sea. ¡Ey, marico! Es un programa largo, es verdad. Sí, sí. Epa, pero si uno se calaba la guerra de los sexos 6 horas un sábado, coño, vale, uno entre grados de 2 horas para ver la gente rascada no está mal, me parece a mí. Hubiera sido mucho más divertido, déjame decirte. La guerra de los sexos rascado. Y bueno, ya tú, hiciste, ya tú tuviste una participación en entre grados, Alex. Sí. ¿La chequearon? Sí. Sí. Supimos secretos ocultos. No. Un entregrado COVID fue eso. Exacto. Coño, este carajo otra vez no. Pero guárdate, chica, vale. Ya como no puede salir un carajo. Yo sé que salieron de la pandemia, pero ya sé que... No, pero agarró. Es que ustedes no lo conocen, el chamo. Ya no, ¿te puedes ir? ¿Vas a empezar? Ay. Ok, no. Ok. No, entonces vete. Qué feo. No, vete, vete. Qué maltrato. No, qué ya tú vas a ver. Qué horror. El chamo no es agradable para nada. Bueno, miren, salud, vale. Echate calentamiento, chicos. ¡Salud! Uy, qué salud. Feo. Un pitillo. Ella quiere un pitillo para el shot. Marico, me regañó horrible. No sé por qué. No, si va a durar el programa 5 horas, marica, de verdad. La peor manera de tomarse un shot, además. Qué buena que ya Yamarín se toma el shot de perrito, ¿y qué? Así toma, exacto. Carga, ¿qué? Y que, mira, Yamarín, yo sé que tú amas los animales, pero marica, ya. Esta vaina ya está pasada, ¿vale? Así son los shots veganos. A mí me dieron tequila, bebé. Ah, mira. ¿Tú sabes cómo me pone? Ah, bueno. No, que no suene sexual. Es que estábamos en México y bueno. Sonó más sexual. Pero éramos 3. Sonó más sexual. Sí. No, dame acá, vale. Te dieron tequila, de verdad. Salud. Dale, vale. Hasta abajo. No jodas. Bueno, el resto de las preguntas las voy a contestar yo. Ahora sí pueden traer el ron, y los roncitos para tomárnoslo, vale. Coño, vale, primer trago literal de este programa. Compórtate, no me hagas pasar pena. Hasta abajo, amigos, por favor. Hola, vale. Ok. Y mi trago, compadre, mira, pero... Mira que Yamarí trajo unos snacks. Mira lo que, porque tú sabes que mi mamá me decía cuando yo era chama que... Come chocolate, lleva chocolate en la cartera para que no te vayas a emborrachar. Es un mito, pero yo traje chocolate vegano para nosotros. Para ay, que chica, chocolate gracias. Vegano. Chocolate vegano. ¡Riquísimo! Muchas gracias, claro, me lo voy a comer. Amigo, no te acompaño en esa, amigo. Yo me la tengo que calar. Claro, no. Tú sí. Has probado me encanta vegana. El chocolate vegano. Divino. No, el queso igualito. El queso sabe igualito. Mira, decía que ya te habías venido al programa porque ya en ese momento contaste tu peor pea, tu pea más épica. Sí. Pero, Yamarí, pea más épica que recuerdes, que hayas dicho, coño, se me, pero aquí la perdí, chica. La pea más épica que recuerdo, además, borró para mí la posibilidad de volver a comer durazno en mi vida. En mi vida, no he vuelto a comer durazno más nunca. Corría el año de... Estaba con un amigo... Y ¿pero fue una pea tisana o como...? Escúchame. Una pea tisana, ¡qué sí, chimbo! Estábamos tomando... ¿Cuál es la que se toma con jugo de naranja? Vodka. No. Ginebra. ¡Santomé! No, Ginebra. Estábamos los le dos... Le falta calle. Tomándonos, pero... Ey, entre dos pendejos nos bajamos la botella completa porque estábamos ahí sentados hablando. Cuando, en el jardín de mi edificio, yo subo a mi apartamento, mi mamá está en la casa y me ve que llego y que...
Me dice, ¿qué estabas haciendo? Y yo que no, estaba con un amigo allá abajo. Qué vergüenza, los vecinos, bla, bla, bla. Pero estaba anclada, ¿sabes? Cuando estás hablando y te pones el pie como atrás así. Y mi mamá hablándome. Claro, y pones yo así, el ancla, pones el ancla. Así, con los ojos. Entonces, me armó un peo horrible. Y después me dice, vete a tu cuarto, no sé qué. Y me voy al cuarto. Ella me pregunta, ¿tú comiste? No, no he comido nada. ¿Por eso es que estás así? Y me manda al cuarto, ¿no? Y yo me voy y me acuesto. Y por supuesto, el cuarto me da vueltas horrible. Y mi mamá, como a los 5 minutos, con esa sensación de madre que... ¿Te llevó que si una arepa? Que falló. No, me llevó yogur con durazno. Y me dijo, yo nunca había agarrado una pedacito, yo no sabía que eso era contraproducente. Y me dijo, tómate esto, hija, para que te haga estómago. Y yo me he tomado el yogur con pedacitos de durazno, tipo clu, 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 clu. Migur. Alpina. La madrugada en la bañera, vomitando pedazos de yogur, tipo... La única manera de contrarrestar eso es que te lances una pea de yogur con anís, que es lo que yo hice con vudú, y listo. Y más nunca, y pa'lante. Pero el durazno, loco, ni siquiera es el yogur, no. Es el durazno. La pregunta... No, el durazno me da asco horrible. Después que te echas una pea con vudú de anís, ¿no te empieza a bucear los pies? ¿No te empieza a decir que, vamos, Manuel Ángel? ¿Sabes qué? Sácate esos zapatos ahí. ¿Sabes qué? No, y me ofendí un poquito. Porque es como que, mira, vudú del coño, ¿cuál es tu...? Es cuál personal. ¿Cuál es tu sexismo? ¿El pie no tiene género? ¿Por qué? Porque tiene pelo. ¡Ay, sí! ¿Vudú y qué? Vamos porque, ahí. Porque mi pie se parece al de Frodo, porque tiene unos pelitos. ¡Ay, sí! Pero el mío también tiene pelo. Uno los afeita. A vudú le encanta que vamos en chancleta, chamo. No. Para bucearte esos pieces. Pero, ¿sabes qué? Vudú, cuando hizo entregrados, designó cuáles eran los mejores pies de la oficina, en su opinión, y lo comentó en el programa, y hasta el día de hoy a esa chama, cuyo nombre no voy a decir, pero se llama Maga Cuenza, le siguen pidiendo foto de pie en los DM. Porque la gente que pide foto de pie en internet es rarita. Yo puedo echar un cuento de una amiga que... Porque tú sabes que el fetiche de los pies, uno piensa que es que te vean los pies. Y, es fetichista de los pies. No, el fetiche de los pies es que sexualmente hagas llegues cosas al los acto pies. Gracias a los pies. ¿Y ya mostraste tus pies? ¿Quieres que muestre mi ñame? No, muy rápido. Van a enseñar los pies, pero ¿por qué? Mi alma. Bueno, dale, pues, yo no tengo peo. Pero fue como una excusa horrible y que vas a mostrar tus pies quitándose los zapatos. Yo creo que él quería ver los pies, sí. Bueno, no, quería romper el hielo, Manuel. Coño, pero que me puse incómodo y todo. Bueno, quítatelos y todo, pues, qué carajo. Es raro, ¿verdad? Y que coño, Alex, muy rápido. De los mismos creadores de Miren Mis Cables, Miren Mis Pies. If you know what I mean. Por el chiste interno. Alex, de repente, ¿qué? Y Manuel, ¿y tus bolas cómo son? Así. Porque ¿qué hacemos con pum? Es una pregunta que sería cualquier amigo seriamente. Bueno, yo siempre he dicho que la amistad masculina de verdad llega cuando ves el pipí a tu pana. De retruque, tipo de retruque, le viste el huevo y ya ahí son más amigos. Yo nunca te he visto el huevo, Alex, entonces podría decir que no somos tan amigos. Yo tampoco te lo he visto. Ahora bien. Miren... les pregunté lo de la pea de Yamarí, pero ahora les quiero preguntar, peor pea conjunta. Que hayan estado juntas y se hayan pegado una pea, pero asesina. La de México que me pegué. Coño, exacto. La primera vez que estuvimos en México grabamos podcast temprano con nuestro querido amigo Henry Cuicas y luego el comediante mexicano Richard Farrell nos escribió diciendo, ¿puedo grabar ahorita? O sea, habíamos terminado de grabar con Cuicas y casi que teníamos que correr, pero grabando con Cuicas nos pusimos a tomar tequilita. Y yo todo activo, y yo tiene que cargar a esta mujer, por eso si ven ese programa, Yamarí no está. O sea, Yamarí está ausente. Estoy en presencia física, pero no espiritual. Estaba sabrosona. No, se fue. Tres tequilas y se apagó. Así que capaz de mitad programa podemos hablar tú y yo nada más. Como en mi cabeza, como en mis propios... Claro. Analizando mi vida. Me ha pasado, pero por marihuana. En brownie. Pero yo no sé si te conté en el programa anterior. La comí, yo, si la como me pasa eso. Que hace poco recordé una pea horrible con anís. Y todavía vivía en mi casa con mi mamá y cuando llegué estaba tan borrado que el pasillo hacia mi cuarto, yo siempre prendía como una luz del pasillo y ahí estaba una gigante lámpara Capodimonte. ¿Ustedes saben lo que son las lámparas Capodimonte? Toda familia tiene estas vainas, estas señoras así. Marico, literal, solo una chama dijo que sí. Toda familia. El resto del mundo. Portuguesa, supongo, porque. Allá la señora de 60 años dijo que sí. ¡Ey! ¡Ay! No, yo no te pregunté a ti, Gaby. Pero allá atrás. Pero no te señaló a ti, mamá. Marico, le dijiste que tiene 60 años.
Cuando obviamente 5-5 máximo. Mira, me entero. Bueno, fui a prender la luz y ¡boom! Tumbé la fulana lámpara que era marico. O sea, costaba más que todo el juego de sala y fue... Pero hiciste un favor. Fue horrible. No, porque después que... O sea, eso venía de dos lámparas. Quedó la otra sola. Sí. Bueno, pero también. Como peor travesura o acabada de trapo por estar borracho. Que hayan hecho así una vaina, coño, qué estúpido. Que me agarré, estaba borracho y mira lo que terminé haciendo. Bueno, a partir de robarse el carro... ¿Robarse era? Carro? No, pero o sea, el de carro de mi mamá. Bueno. No, pero no robarse un carro. Oye, activo para tu phone, ¿no? No, tipo travesura que esté... Por ejemplo, a mí me daba por robarme conos. Llegaba a la casa y en la maleta del carro, 4 conos del San Ignacio. No hay nada así que... Mira. Marico, chimbo. Coño, yo creo que... Señores del San Ignacio, fui yo, perdón. Pero yo creo que lo del cono... ¿Qué hacías con ellos? Marico, nada. Se metía por el culo. Tenías conos. Los tenía en el patio y mi mamá, como que marico. De pana. Hacías crossfit. No, nada. No hacía nada. Es un instante. En vez de pocofop, tenía los conos en la pared. La vaina. No, ya va. Coño, yo creo que una vez rascado, otra vez el edificio, ese edificio sufrió mucho con nosotros. Pero abajo, en la planta baja, siempre en la vida ponían un arbolito en la planta baja. Y nosotros, malacopa, agarramos, alguien consiguió un nylon y amarró la punta del arbolito, todo adornado y todo bonito, lo amarró a la punta de la puerta de entrada al edificio. Eso fue como el 25 ya en la madrugada, todos nosotros, y nos escondimos a esperar que llegara el primer huevón rascado, a jalar la puerta y ¡boom! Tumbó todo el arbolito, se rompió toda esa mierda. Y nosotros, ¡sí! ¡Maldita Navidad! ¡Qué feo! Es lo que hicimos y seguimos viviendo. Ah, pero era borracho. Claro, era borracho. Todo se vale. Miren, Alex y Marie, ¿recuerdan el momento exacto en que se conocieron? Chan, chan, chan. Lo que pasa es que cada vez que decimos cuándo nos conocimos, siempre aparece otro evento que dijimos, no, tú estabas ahí. No, siempre ha sido la vaina está en Valle de la Pascua. Pero tipo que hayan interactuado, capaz no se vieron, pero tipo que hayan hola. Creo que Yuraima, que es una amiga... Yuraima Mercado. Armó un foro de locución en Valle de la Pascua. Ah, claro, tipo normal. Normal. Todos los martes yo iba a Valle de la Pascua. Yo pensé que iba a morir en la carretera. O sea, llovía, los huecos, la vaina, yo decía, es aquí. Sí. Y nos invitó, estaba Jean-Marie, estaba Karen Vitón, ¿era? No sabía, había... Era un grupete de... Estaba Luis también. No, creo que no. Sí, estaba Luis. Bueno, un grupete y nos fuimos hasta allá y fue como que... Conocí a Jean-Marie en una van yendo allá a la Pascua y la año, conocí. Año. Mierda, eso tuvo que haber sido entre 2008 o 2009, por ahí. Ok. Sí. Y en ese viaje, creo que ya le hemos contado en el podcast, ella se pararon en una bomba de esta al CPP y había unos perritos y vaina como perdidos y Jean-Marie se agarró. Perdidos no, abandonados. Bueno, ¿tú qué sabes si esa perra fue a comprar pan y no había regresado? Los dejó ahí. Se había ido no sé dónde. La perra fue a comprar una caja de Astor y volvía. No, un momentico, vale. Y se llevaron la perrita para el foro y alguien la adoptó por allá. La adoptó creo que una prima de Yuraima, precisamente. Ah, wow. Miren, chicos, yo vi una entrevista por ahí que ustedes comentaban que entre todo la idea de nos reiremos de esto viene de un momento en el que estaban haciendo chambas quizás no tan relacionadas a lo que hacían. Lo que me lleva a esta pregunta. ¿Peor trabajo que hayan tenido fuera de los medios? Creo que Jean-Marie es la que tiene que contestar a esta pregunta. Sí, porque Alex no ha tenido trabajo fuera de los medios. Nunca. Bendecido y afortunado. Bello, sí. ¿Tú me vas a decir que nunca trabajaste en el abasto de la familia? Bueno, claro. ¡Ajá! Pero era el trabajo de la familia, Manuel. Había que hacerlo. Pero en el abasto. Tú no estás disfrutando. Había que hacerlo. Ajá, pero ahorro corriente. Eso no es tan de pinga. No. Pasándose la tarjeta por el pelo. Claro. Y que no, chica, pero pásate aquí la tarjeta. No, eso no. ¡Clave! Alex con las uñas largas en esa época. Solo para... Para estar bien en la caja, ¿sabes? This is a thing, you know, about the show. Tú estás clara. Por eso tienes que ir bebiendo. Había que ir a un buen ritmo, pero coño, estás apurado. Me está cayendo el agua del aire acondicionado. Arico, sí, increíble. Hace rato siento una vaina y yo dije, pero Alex está hablando como con mucha saliva. Es el aire acondicionado. Me va a dar pulmonía en el cráneo. Okay. Yo estoy bien con el mío todavía. ¿Qué quieres? Me pusieron otro.
Yo me lo tomo, yo me lo tomo. Tira llamarita, me tira llamarita. ¿Quieres que me arrime? No. Sí. En serio, ¿ustedes sí conocieron a JJ? Hola, JJ. Hola, amigo. Lo trajimos de Atlanta, sí. Yo no sé para qué, de verdad. ¿Cómo están? ¿Está bien? Sí, 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 ¿no ya? ¿Tienes que beber? Ay, ya te sé. Ok, sí, voy a beber pitillo? En blanco. ¿Necesitas un pitillo? ¿Tengo un pitillo aquí? No, vale, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Ponte un short gris y ya está listo. ¿Qué se supone que quieres que haga con esta vaina? Gracias, compadre. Tienes que ver. Ya va, amigo. Ese es el que es fondo blanco, llama. Mira, ay, quedó, ay, qué jódelo. Sí me gusta, muchachos, sí me gusta. Que comete los hielos, maldito. ¿Qué macho? ¿Tú sabes qué es lo que va a pasar, no? Que me van a dar ganas de hacer pipí. Ya vamos a llegar a un pipí break. Alex, mientras Jean-Marie toma. ¿Otra vez tú? Ah, ¿quieres que ya beba? Ok. No, bebe bebiendo, bebiendo. Sí, yo le hago una pregunta a Alex mientras tanto. Tú vas a esperar a Jean-Marie, ok. Alex, peor cuento trabajando en el abasto. Peor cuento trabajando en el abasto. Coño, y creo que una vez la cagué porque... A ver, el abasto de la soledad, de hashtag Maracay. Mi papá era el cajero y era el dueño. Entonces yo embalaba y... ¿Ya va, qué dijiste? Mi papá era el cajero y el dueño del abasto. Ah, ok, ok. O sea, algo atendido por sus propios dueños. Yo entendí, mi papá era el cajero y yo el dueño. Y yo, no. ¡Verga! Bueno, en parte. ¡Qué bicho mierda, qué loco! ¿Eh? Entonces yo embalaba los mercados, la señora y tal. Entonces había una señora que siempre le llevábamos el mercado a su casa con una carrucha y un guacal, pero ella daba buena propina. Entonces yo me meto todas las vainas, yo, pero chamito, estoy hablando que tenía como 14 años, 15 años. Entonces, claro, era un botellón de agua, eso de vidrio, con 80 bolsas y no sé qué vaina. No, que lo lleve, no, yo lo llevo, señora. Y arranco yo con mi carrucha y arranco para la calle, apenas bajé la acera, ¡pum, pum! El puto, ¿cómo se llama? El botellón. El botellón de agua se rompió y toda vaina. Y yo dije, bueno, hay que volver para el abasto. Ay. Y no me dieron propina. Mira, huevón, rompiste un botellón, vale. Te vas para lo que vale esto, chico, te lo descuento. Me acomodas ya la nevera. Mira, cero presión, ¿verdad, Yamari? Cero presión. Tómate tu tiempo, pero apúrate. Vamos que lo practicamos. Faltan 3 horas de programa nada más. Nada más en 3 horitas. Vamos, llama, tú puedes. Llama, ¿sabes cuál es el truco? No respirar por la nariz. No puedo. A mí no me gusta tragar. Bueno, mientras te lo tomas... Tú sabes que lo hacemos de favor, ¿verdad? Mientras te lo tomas, cuéntame algo. ¿Peor experiencia trabajando en el mall en Puerto Rico? ¿Quieres foso? Horrible tú, ¿no? Pero que haya sido chimbo, que hayas dicho verga, pero este chimbo es tu verga. Pero experiencia cómica, no me vas a decir que no lloré bajo la lluvia porque no facturé nada en un día y que marica no. Bueno, cualquier día. ¿No? Tú lo que quieres es una anécdota. No un cuento, sino de un momento de mi vida. Una vaina, coño, que haya pasado un momento cómico. Lo del bicho. Del bicho. Pero eso no fue en la tienda, necesariamente. Eso tú fue... di que fue en la tienda. Ah, estábamos en la tienda. Tú sabes que en Puerto Rico, bicho, que para nosotros es bicho, el bicho ese me está echando agua. Es pene. Es pene, pero es muy vulgar. Es súper grosero. Huele bicho. Exacto, es como pinga, como no sé, es súper grosero. Y ellos no son... O sea, son groseros, pero no son de decir groserías como nosotros. Nosotros sí somos más groseros. Entonces, todo para ellos, cuando oyen una grosería, a menos que estén con unos panas malandreando, ¿sabes? Y yo hice un comentario tipo, no, es que no me gustó el carro que me dieron porque el bicho me llegó hasta acá y me refería al tablero, ¿sabes? Que el bicho, pero bueno, X. Y era como, o sea, el señor de verdad, claro, se puso rojo. Que, pero ¿qué estás haciendo tú en ese carro, vale? Fue muy incómodo, además yo no entendía qué le pasaba, pero el señor se transfiguró, fue como... Como cuando llega a Chile y le pregunté, ¿esta es Laura Pico, señor? Exacto. El señor claro, dice, claro, ah, claro, bueno. O me la tomó del pico, vainas así. Claro. Gabo Ruiz en Chile le dijo el señor que arreglaba el internet, no, es que el internet es por picos que pega. Y el tipo le dije, ¡qué mierda! Y Gabo no entendió, fue incómodo como 5 minutos entretenidísimo. Mira, bueno, dale, llamar y vale, estamos esperando por ti, chica, ¿qué pasa? Aquí va la energía, aquí sí. Va. ¡Vámonos, vámonos! Gracias por ponerle limón a mi Sasha Fitness. ¡Ey! Empieza con este. Porque... Chicos,
Sasha, ¿qué nos regaló? Nos regaló, o sea, yo ajá. Estoy... Chicos, tengo... Cuéntales acá el poder de nos reguemos de esto, cuéntales. Bueno, me llegaron con... Tengo ya arriba una caja, voy a vender Fit Nine al final del show, muchachos, para que sepan. Por pastillita. Tengo como 9 potes de Fit Nine allá arriba. Véndele por vendiendo. Pastilla, por pastillita. $300 cada pote, barato, regalado, regalado. Ustedes me hablan claro y lo vendemos después del show. Miren. Ay, si supieran que no es un chiste. No. Sasha Fitness le mercadolibre.com.es/Manuel Ángel y me entero. Mándame un DM. Miren, ¿qué? Ah, dale. O sea, yo no entendí muy bien, pero como que gordo, no, te dijo, ¿vale? No. Uno lo saca de Charallave, pero Charallave no sale de ahí. Mira. Qué feo. Saludos a mi gente, oye, el Tui. Chicos, miren. Sé que es temprano en la entrevista, pero mucha gente nos ha pedido que hablemos de este tema y a mí me parece que es conveniente hablarlo, hablar de lo que todo el mundo se está preguntando. Y claramente esa pregunta es, ¿se vacunaron? ¿Que cuál es su morbo en YouTube? ¿Cuál es su morbo? Yo sé que es polémico. Okay. Yo sé que es polémico. Es un tema delicado claro. Que trae mucho odio. Claro, claro. Pero sí, tengo 5. Pero estoy mal tripeando porque... No se te pega el celular. No se pega el celular como la señora, no joda. Ya rechera. Marico, ¿sabes qué brutal que cargar el celular de una vez en el hombro? Coño, trotando y el teléfono y pega en el brazo. Increíble, vale. La señora la convirtieron en magneto y se queja. Marico, esa señora lo que hay que pasarle es una esponja en ese hombro. Porque está llena de grasa. En serio, sí, no. Se le pegaron 2 teléfonos. ¿2 teléfonos? Claro, increíble. Estás tirando con el teléfono ahí, cambias la canción en Spotify, pones un video en YouTube y tú estás ahí, no joda, entregado. Increíble, de verdad. Miren, chicos, vamos a hacer un juego en el programa. ¿Les parece? ¿Sí? Pero antes vamos a hacer una dinámica rápida, una dinámica muy cool nueva que tenemos esta temporada en vivo. Y esa dinámica es el anisazo beta. Vamos a hacer el anisazo beta. Cortesía de los panes de anís beta. Tremendo beta. Epa, ¿no han tomado anís beta? Mosca. Este es el bicho que metes en el congelador y no se congela. Lo sacas así frío, huevón, pero no congelado. El bicho llega en moto, de una vez. Viene en moto. Es más, te viene con un casco Sandoval. Te viene con un Sandoval el anís beta. Es arrechísimo. Bueno, miren cómo funciona la nisbeta. Aquí me trajeron 3 shots. Ahora bien, ¿qué pasa? 2 de estos shots son de agua. 1 solo tiene anís. Vamos a elegir. Vamos a beber sin oler. Y el que arrugue la cara, bebe doble. El que arrugue la cara, bebe doble. Las cámaras tienen que estar pendientes. Así que elijan ustedes. No pueden oler. Elijan ustedes. Yo voy a elegir primero. Yo elijo después. No lo pueden oler. Ajá, pero tiene que ser shot o puedo tomar y ya. Ya no, marica. Yo, marica. Marica, escúchame no una cosa, los jóvenes. Ya, Marín, no te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Ok. De una. Tú dices. Sí, usted tiene que hacer, público tiene que estar pendiente también. El que arrugue la cara bebe doble. Ok. Ok, vamos con el anisazo beta. Tremendo beta, anis beta, vamos. 1, 2, 3. Tú no querías el programa. Bebe, marica, bebe. Tú no querías un programa bebiendo. Maldito comedor de mayonesa. Muy bien. Pero piensen esto, fue publicidad, tranquilo. Fue una sección que inventaste. Lo que más me rechera es que esto fue mi idea. Alex Goncalves, Jean-Marie Curro, Manuel Ángel Redondo. Con esta papita en la boca les digo que vamos a hacer el primer juego oficial de este programa. Es un juego relativamente nuevo, lo hemos hecho muy poco. Pero es un juego que me encanta y es un juego que se llama Papá o Papi. Vamos a jugar Papá o Papi.
¡Aplauso! Este juego es increíble. Papo. Papá o papi. Hubiera sido feo, papo. Coño, pero compórtense. Papo. Vamos con papá o papi. ¿Cómo funciona papá o papi? Yo les voy a enseñar a ustedes y al público y a todo el mundo que nos acompaña una foto incompleta de un caballero. Y ustedes van a tener que adivinar si ese caballero es un papá o es un papi. ¿Un si papi la... no puede ser papá? También es dependiendo de lo que ven en la foto. Ok. Pero inicialmente papá o papi. Si la pegan, bebemos todos. Si no la pegan, bebe solo la persona. Ven ustedes, nada más. Pero ya va. ¿Y cuál es el criterio de que decide quién es papá y papi? Vamos a ver la foto completa después. Yo les enseño la foto incompleta, ustedes me dicen papá o papi. Después les enseño la foto completa y veremos si es un papá o un papi. ¡Muestra la vaina! Si lo pegamos, bebemos todos. Si okay. No lo pegan, beben ellos nada más. ¿Todos? Okay. Vamos con papá o papi. Vamos lo bueno es que ellos están pagando sus tragos, así que bueno. Sí, claro, claro. No, y ahorita quédense tranquilos. A ver, vamos con la primera foto de papá o papi. Papá o papi. Ok. ¿Qué creen que es este caballero? ¿Un papá o un papi? Papá. ¿Tú estás viendo ahí? A su bebé. ¿Ya Marisa, papá? ¿Alex? Yo digo que es un papi. Es un papi. ¡Veamos! ¡Es un papi fisioterapeuta! ¡Papi fisioterapeuta! ¿Quiénes beben? Bebemos todos, porque ya qué carajo, pues. Ya Marino, coño, no la pegó, pero bebemos todos. Me encanta el papi fisioterapeuta. Siguiente foto, papá, papi. ¡Ok! ¡Papá o papi! ¡Solo unos ojos! ¡Papá o papi! ¿Qué es esto? ¡Papá o papi! ¡Mierda, es el padre de la patria! ¡Papá! ¿Qué dices tú, llama? Bueno, papá. ¿Qué dice la gente? ¡Veamos! ¡Es un mal papá! ¡Es un mal papá! ¡Mal papá! ¡El peor papá! ¡El peor papá! ¡Bebemos todos! ¡Te odio, Luisito Rey! ¡Bebemos todos! ¡Ay, este juego me divierte tanto! ¡Siguiente foto! Ok, ¿papá o papi? ¿Qué dice el público? Dicen que es un papi. ¿Qué dices tú? ¿Qué dicen ustedes? Papá. Papá. Papá, veamos qué es. Papá Centennial. ¡Bebemos todo! Papá, mira, es un papá claro, es un papá Centennial. Orgulloso. Es un papá que usa TikTok. Exacto. Le está haciendo unas historias a la bebé. Claro. Siguiente foto. ¿Papá o papi? ¿Qué tenemos acá? ¿Un papá o papi? Papi. ¿Qué dices tú, llama? Coño, papi, pues. Papi. ¿Qué dicen ustedes? ¡Veamos la foto! ¡Es un papá y un papi! ¡Halo! Es Juan Carlos. Mira, es un papá y papi. Es los dos. Es lo que te dije. Un papi puede ser papá. Aquí tenemos un perfecto ejemplo. Ahí está. Un papá y papi. Nuestro Juan Carlos, vale. Salud. Máximo respeto, Juan Carlos. ¡Bebemos todo por Juan Carlos! Epa, ¿tú sabías que es Yuvanas come gata? Sí, lo vi en tu programa, amigo. Marico, Yuvana que si el Spotify. Metallica, System of a Down y que marica, what? Muy bien. Okay. Seguro Juan Carlos García escuchando voz hoy. No, ¡coño! Total. ¡Siguiente foto! Ok, ¿qué tenemos acá? ¿Un papá o un papi? Papi. ¿Qué dices tú, Alexon Galvez? Papá. ¿Qué dice la gente del público? ¿Es un papá o un papi? Es un ¡veamos la foto! Wow, ok. Yo diría que es un papi padre. Es un papi padre. Es un híbrido. El papi padre. Es un papi padre. El papi padre chimbo, ¿eh? Bebemos todo. Coño, el papi padre, coño. Y tu mamá, ¿qué? ¿Pero por qué mamá más papi hizo un miércoles, no? El papi padre. Coño, el papi padre. Epa, us. Oye, vale. Coño, vale, pero chaval. Marico, pero parece como Liam Neeson. Es como que alguien le secuestró la esposa. Pero coño. Le secuestró la hija. Yo pensé que era él. Exacto. Pero tú también estás en el que, coño, bautízame, vale. Bautízame. Échame la bendición. Una vaina. Siguiente foto. Ok. Wow. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece Octavio Suñé. ¿Qué estamos viendo? ¿Papá o papi? ¿Qué es esto? ¿Papá o papi? ¿Qué dicen ustedes? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá Dios! ¿Y ustedes qué dicen? A ver, siguiente foto.
¿Papá? ¡Sí! Pero técnicamente entiendo el chiste. Yo pondría papá con signo de interrogación. ¿Papá? ¿Papá? We don't know. ¿Papá? No, papá, un papá. Técnicamente un papá. No voy a hacer chiste porque es el patrono de Maracay. Salud, vale. Salud, vale. Ay. Lo hicieron muy bien, muchachos. Pero como sí. Dos, que a ver, uno más. Hay más. Último, papá o papi. Papita. Siguiente foto. ¡Papi! ¡Oh! ¿Qué más tú acá? Hemos culminado, papá o papi. Salud, muchachos, palo. ¡Qué gran sección, marico! Ay, amigo, nos conocemos tanto. Ay. Ya, Marí, cuando suene esa chicharra... El papi padre es mi favorito, el papi padre. No ha sonado, no existe. El papi padre sí, pero también el papi papá, coño, el papi papá. El papi padre me recuerda a los policías de España, venido a España, obviamente, ¿sabes? Que es en Madrid. ¿Han visto los policías allá? No. ¡Culpable! ¡Métame preso ya, vale! Pero tú no te acuerdas de los polichacao. No. No, vale. Pero... Estás muy niño. No. Me estás llamando vieja. Ay. Y que no te estoy llamando vieja, Jean-Marie, pero tú veías Chamocrópolis. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Esa gente que si hubiera ganado Irene Sáez, no jodas. Y Xuxa, marico. Supérenlo. Ajá. Alex Goncalves. Manuel Ángel Redondo. Jean-Marie Curro. Estimados presentes en la audiencia. Ha llegado el momento de la puta primera pregunta shot. First shot question. Ha llegado el momento de la primera pregunta shot. Ya me imagino que muchos de ustedes saben cómo funciona la pregunta shot. Muy sencillo. Yo les voy a hacer una pregunta un poquito malintencionada, un poquitico. Un poquito nada más. ¿Qué? Para que ustedes no la quieran responder. Tienen dos opciones. La responden o se toman el shot que les vamos a traer ahorita. Y yo estoy eructando anís mientras digo todo esto. Yo digo esto, eructo, vuelvo. El aire no siente que darle... ¡Hola! ¡Ay, JJ! Gracias por traernos los shots. ¡Hola, JJ! JJ, ¿todo bien? Ok, aquí tengo la pregunta shot. Ok. Ok. ¿Te suenas ahí? ¿Suenas ahí? ¿Habla? Sí, ahí sí. Ok. Bueno, vamos con la pregunta shot para Alex y Jean-Marie. ¿Estamos listos? Puede contestar cualquiera de nosotros, los dos. No, es una pregunta conjunta para los dos. Okay. Sí, pero ya va. Ustedes no solo van a beber. Aquí tienen que beber todos. Ah, bueno. ¿Qué va? Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aparecer la caña? Como un mago, Ibai, ¿no vas a aparecer la caña? Sí, y las palabras mágicas de este programa son abra la caña. ¡Shot para todos! ¡Sáquenlo, shot! ¡Shot! ¡Epa! ¡Se echó de epa! ¿Saben de qué es su shot? ¡De anís, mamahuevos! ¡Epa! Un shot cortesía de Top Liquors. Nuestros amigos de Top Liquors. Toda la curva de esta temporada es cortesía de Top Liquors. ¿Han ido para Top Liquors? No. No vayan. Porque vas y no sales. Muy bien. Te dan una tarjeta y que no, para que pruebes lo que vas a comprar. Y tú empiezas a beber vino, whisky... ¿Puedes probar? Marica, es como... Es como ir a Entregrados. Es como ir a Entregrados, pero en un lugar en Doral. Ok. Y tú vas a que no, te dan una tarjeta y que, puedo probar el etiquetado. Como en las heladerías, que te dan el sabor. ¡Eso! En una licorería. ¡Cállate! Top Liquors. Vayan para Top Liquors. Increíble. Peligroso la gente de Top Liquors. ¿Quién le falta shot? La de allá, bueno, le lleguen, no se para. De resto, ya tienen shot. Levanten el shot. Ok. Vamos con la primera pregunta shot. Chi. Por El Ed's Jim Calvis en Jim Mary. Muy bien. Todo bien. Respira profundo, todo bien, ok. Tú puedes llamar y es una pregunta, tú decías. Ustedes decían si beben o si toman. Ustedes deciden si responden o si beben, es lo que quise hacer.
Primera pregunta shot para Alex y Jean-Marie. La pregunta es la siguiente. En promedio, ¿cuánto dinero al mes hace el Patreon de Nos Reiremos de Esto? Era un gran momento para mostrar los cables, pero coño, no. Coño, guatire, vale. Ya, María, un solo coñazo, no respires por la nariz. Pero estamos muy agradecidos desde siempre de haber sido uno de los primeros proyectos que apoyaron en Patreon y al día de hoy somos una comunidad increíble. Increíble. Y es que estaba en mi cabeza. Exacto. Me estoy poniendo triste. Y coño, a ver, lo que pasa es que es muy antipático dar números, pero afortunadamente nosotros podemos decir de hace casi 3 años que Yamari y yo y nuestra familia vivimos de nuestro podcast Nos Reiremos de Esto. Gracias, bebeche. Miren, bien bonita esa casa en Miami Lakes, les voy a decir la verdad. Bien bonita, vale. Bien ese estudio, ese conector estudio. Bien bonito ese garaje, vale. Bien bonito, bien bonito. Coño, no, te voy a decir una cosa, no fue tan fácil, o sea, fue complicado a uno mismo pasarse el chip de entender que, coño, si a la gente le gustaba el contenido, qué pinga que lo estén apoyando y que sepan que, coño, yo voy a ayudar para que seguir produciendo contenido, igual te pasa a ti. O sea, más allá de los patrocinantes que son muy buena onda y que sigan, y es como tradicional para nosotros, pero ese peo de que el que consume te dice, brother, a mí me gusta y yo apoyo con, coño, con lo que pueda, que nosotros llamamos alguien, una señora en un show fue la que nos cambió esa vaina y nos dijo, es que yo les invito a ustedes un cafecito al mes. Y yo, verga, qué pinga. Y con eso yo produzco, weón, ¿cuántos? Son dos programas a la semana con bonos. ¿Dónde están los patroncitos? ¿Dónde están los patroncitos? Papá, esto no es gratis. Bueno, sí, ellos pagan, pero... ¡Epa! Un saludo también a la gente que está conectada en el Zoom. ¡Eso! En nuestro Patreon, en el Patreon de Entre Grados. Lo pueden ver en vivo cada vez que gusten las grabaciones. No quedan grabadas. A mí me parece... ¡Epa! Y a diferencia del concierto de Servando Florentino, Oscarcito y Guaco, esto sí es en vivo. ¡Qué peleón! ¡Qué mando caca! ¡Peleón, peleón! ¡Qué feo, peleón! ¡Qué feo! ¡Peleoncísimo! ¡Cuánto odio! Yo no iba a decir que íbamos a tener los efectos especiales de Guaco, pero no voy a decir eso. No. Fuertes marico, declaraciones. Yo quiero que me parezca un anillo con ese efecto. Marico, increíble Guaco y que Saiyajin. Gustavo Guado en llamas. ¡Qué delicia, qué delicia! Miren, chicos, a ver, ha llegado un momento importante en este programa. Un momento que quizás ya María ha estado esperando. Yo estoy seguro que algunos de ustedes, tú lo estás esperando, algunos de ustedes lo están esperando. Ha llegado el momento del primer pipi break de este programa. Vamos a hacer un pipi break. Yo sí lo estaba esperando. Vámonos. No. Me acabo de sentar. Miren, bueno, saludo a la gente de ¿cómo están, muchachos? ¿La están pasando bien? Los que están conectados en Patreon, saludos también. Por ahí tengo anotado a Oscar Morales, Ani Vidal, Claudia The Loyo, Elisa Sandoval. Gracias a todos los que están conectados ahí. Vamos a seguir, bueno, hasta el final. Toda la temporada también. Gracias por el apoyo. ¡Epa! Hay un pocotón de gente en Patreon. Hay como más de 300 personas conectadas. Es una locura. Bueno. ¡Vámonos! Okay. No. Coño, qué
huevo es. Mira, tengo esta caja me está quitando protagonismo. Ya vamos para allá. Ajá, ¿qué quieres tú ahora, compadre? Ah, fondo blanco. Sonó la chicharra. ¡Vamos! ¡Carajo! Aquí no vamos a tener nadie la celi más, no joda. Mentira, Mariela, te quiero. Eso, Mariela. ¡Vamos, no joda! ¡Vamos, llama! ¡Vamos! Piensa en todas esas focas huérfanas en el mundo. Todas esas foquitas huérfanas sin mamá. Ay, chiquita. Menos mal que somos el podcast ahora, alcohólico de ahora confianza. Ahora que pienso en las focas. Sí, valió la pena. Miren, chicos, bueno, venimos de este pipi break. Y creo que hay un regalo en tarima para ustedes, cortesía de Liberty Express. Uno de nuestros aliados esta temporada. Los panes de Liberty uniendo a los venezolanos en el mundo. Porque antes prestaban servicios de, bueno, para que mandaras cosas para Venezuela. Pero el regalo es para nosotros. Para ustedes. Y ahora mandan cosas de Venezuela para todos lados del mundo. Mira, Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Italia, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Francia, Alemania, Reino Unido. Liberty Express les mandó esto que nosotros llamamos la caja vital. Acá adentro hay regalos para ustedes. Revisen, yo no sé qué hay. Vamos a revisar qué hay en la caja vital de Liberty Express, uniendo, conectando a los venezolanos en el mundo. ¿Cómo le canto una vaina gratis? A ver, saca qué hay. Yo te ayudo. Esto es para ti. Eso es para ti. ¡Una mano de cambur! Son cambures veganos, hay que aclarar. Una mano de cambur para Jean-Marie. Cambures veganos. Este primero. Este para Alex Goncalves, unos lentes. Te los puedes poner y prendes la luz. Prende la luz, tiene un switch. Ajá, unos buenos lentes para Alex. Ahora hay regalos para los dos, agarra el que tú quieras, el primero que quieras. Ok. Unas pastillas de losartán para los tíos. Lee qué dice. Dice losartán para Jean-Marie y Alex. No, pero qué maldito que escribieron Alex con cable. No, marico, no puede ser. No puede ser. Oye, se equivocó la oficinista. Verga. Unas pastillas de losartán para los tíos. Estaba pensando en tuchones grises. Y creo que cada una sola cosa, ok. Ah, mira, ay, enséñale a la cámara. Un portarretrato. Enséñalo de San Chatén. Un portarretrato de San Chatén. San Chatén, vale, San coño. San Chatén. Préndale unas velas acá. No, vale. Préndale unas velas y ponle el Patreon aquí. Responsable de la generación Chatén. Ponle aquí el Patreon y arriba ponle yo quiero ver la entrevista con Salas Romer. O lo que. Mira. Muy específico. Mira, pero ya va. ¿Cuántos invitados has tenido tú que te han traído regalo a ti? ¿Qué le trajimos? Ah, ¿verdad? Sí. Pocos. Sí, muy verdad. Pocos. Simenita, por favor. Hay un regalo para mí. Hay un regalo. Por favor, DJ, por favor, hay un regalo para ti. Con mucho cariño. Ay, música de sábado sensacional. Para ti, con mucho cariño. Tengo miedo. Dilo, Jean-Marie. Tiene mayonesa, porque si no... Es una mayonesa. Pero ya va, quita la música. Es vegana, mamacuevo. Momento de probarla. ¡Ey! Yo soy un profesional. No, wait. Espera. Si vas a hacer las cosas, ¡cállate! ¿Qué? Si vas a hacer las cosas, hazlas bien, amigo. Con chocolate vegano. Mierda, chocolate con mayonesa vegana, es increíble. Todos los veganos haciéndose la paja ahorita en entregrado, increíble. ¡Espera! ¡No! ¡Espera, amigo! Si vas a hacer las cosas... ¡Chupa de una ubre leche! Que mira, ya me dio. No, con cambur vegano. Pero las tres cosas mismo. No, cambur en mayonesa vegana. Bueno, y chocolate vegano, todas las tres. Te pelaron la banana, no te puedes
Oye, llamaré. Se aprende, bebé. Se aprende. Ok, lo mojo entonces, Eso. Muy bien. Siento un orgullo. ¿Con chocolate? Chicos, estoy trabajando, por favor. Por favor, tomamos un mallena solo. Chicos, estoy siendo un profesional. Sí, me dejan un chance, okay, gracias. Okay. Chicos, ¿para qué, porfa? El buque de la mayonesa vegana. Exacto, no te huele a huevo. Muy bien. ¿Lo apruebas? Con chocolate vegano con mayonesa vegana. Ni un vegano se atrevió a tanto. ¡Nunca! ¡Qué asco! Hasta la vegana le da asco, es increíble. Buen buque. No se diga que Manuel Ángel se está comprometido con el entretenimiento venezolano, no jodas. Primero que nada, la última mezcla, la mejor. Chocolate con mayonesa vegan, buenísimo. Bueno. Ahora. No. Yanmari, no estás preparada. Esto es para gente de mundo, ¿sabes? Esto es para gente de mundo, Yanmari. Esto no es para cualquier loco de la calle, de verdad. Pero ahí está, muy bien, Manuel Ángel, muy bien. Nunca lo voy a olvidar. Mira, ¿quién se va a quedar con el Sanchotén? Tú. Hay dos. De hecho, hay dos. Ay, gracias. No, de hecho, hay dos. Hay otro. Para el Connector Studio. Para el Connector Studio. Por favor. Epa, la caja de los... Epa, los sartán. Esto es una belleza. Hay que tomar una foto, mira. Los sartán... Con cable. Alex con cables. Con cable. Muy bien. Ok, miren, muchachos. A ver. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Chévere. Mire. ¿Cuánto tiempo tienes ese bigote? Cuéntame. No, ya está más parejo con la chiva, ¿verdad? Está más parejo. Sí, ahí va. Es que tú y yo sufrimos de lo mismo, que es ese candado que nunca llegó. No llega el candado. Llega acá a la mitad y es un candado chimbo. Es una enfermedad del lomo. A lo que íbamos. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Sí? ¡Salud! Alex y Amarí. ¿Recuerdan la compra más innecesaria que hayan hecho con un pago que le hayan dado que les dejó platica y ustedes se hayan pegado una compra así ridículamente innecesaria? La mayonesa se mierda. No vale. Pero tipo que hiciste una chamba, te entró buena platica y te la gastaste en una vaina que tu coño no te la podías no haber comprado. Coño, casi siempre en Funko Pops y vaina. Ay, necesito el Funko Pop. De Friends. Y me compré con esa vaina. Marico, necesito el Funko Pop. Es algo que nadie ha dicho nunca. Necesito. No. Me van a disculpar. Alex. No. Hay gente que invierte en Bitcoin y gente que invierte en Funko Pops. Marico, ¿qué tier de Patreon pagan los de esta mesa? Burda. No, Marico. Los más arrechos. Hola, buenas, ¿sí? Oh, my God. They bring pequeños. Pequeños de Tequemoch, no te lo puedo creer. ¡De Tequemoch! Sí, sí, no ¡Tequemoch es increíble! Arepitas con queso vegano. ¡Ay! Y arepitas con queso vegano para Jean-Marie. ¡Traeme no la ello. Mayonesa! Para ustedes, muchachos, para que se lo lleven. Llévenselo para la casa. Gracias, bebé. Unos Tequemoch. Mira, arepita con queso vegano y tequeñito de Tequemoch. Estos tequeños son una delicia, ¿verdad? Bueno, chama, bueno. Con mayonesa, mejor. Con vegana, no tanto.
Ajá, entonces, Yapmarí. Epa, qué ricos esos tequeños, ¿no? Divinos. Cuando los comes en democracia. El queso sabe a libertad, Manuel Ángel. Y no hay nada mejor que tener queso en libertad. Nada mejor que el queso libertario. Wow. Epa, ¿y alguna presentación de los dos? Como ya nos reiremos de esto que ya han dicho, coño, esta estuvo bella, vale. Esto fue una belleza. Coño, afortunadamente, te voy a decir una cosa. Luego que comenzó la locura que nos reiremos y nos presentamos en varias ciudades, hemos tenido experiencias increíbles. Todas las ciudades han tenido su momento, pero creo que en el corazón por la euforia, por lo que se vivió, por ejemplo, creo que la segunda función en Chile, en Santiago de Chile, fue en subterráneo y la gente estaba parada. Era como un toque, era como un concierto. Y eran 600 personas, huevón, así nada, pero tripeamos un montón. La gira que hicimos en Canadá, también la gente fue súper eufórica. La que hemos hecho, el aniversario anterior acá en el Miami Impro fue memorable. Hemos tenido, afortunadamente, un público muy querido que nos llevó hasta fucking Dubai, huevón, a presentarnos en Dubai. Estocolmo, Bruselas, Tenerife, Madrid, Barcelona, Oporto. Hubo un momento en el que se dieron cuenta que estaba empezando a pasar algo interesante con Nos Reiremos de Esto. Creo que fue en Buenos Aires. Porque, en Buenos Aires. Porque nos presentamos acá en Miami y la vaina iba como tipo tranqui. Pero cuando Ever, nuestro querido amigo Ever de Snow Entertainment, que el le mandamos maracucho. Un abrazo, no joda, un carajo increíble. Maracucho de oro. Nos dice, vamos dulce a... Dulce él, ¿verdad? Dulce, amable. Bellísimo. Dulce, suavecito, amable. Suavecito. Él casi no habla golpeado. Será contigo, porque me trata muy bien. Mira lo que pasó. Esto lo hemos también contado en el podcast. Cuando él nos dice, vamos para Argentina, yo le digo, marico, búscate un venue chiquitico, 80 personas, 100 personas. Y él me dice, hey, papi, conseguí uno de 120. Papi, conseguí uno de 562. No, conseguí uno de 120 y yo le pedí, marico, guarda, o sea, pon un límite de 50 entradas para arrancar y todo vamos a anunciar a las 9 de la mañana, tal día que vamos a salir en las entradas, no sé qué vaina. Pon 50 entradas y luego liberamos el resto. Entonces, a las 9 de la mañana el día, ya llegó el día, todo el mundo, Buenos Aires, aquí están las entradas, listo, pum. Y pasaron como... 2 horas, 1 hora y media, que la gente empezó a escribirnos, ya no hay entrada. Yo dije, coño, ¿se vendieron las 50 entradas? Qué fino, claro. Y le escribo a Ever, marico, libera el resto. Y como ve maracucho, me dice, hey, papi, yo no guardé ninguna, yo puse toda esa vez nada. Papi, yo no puse 50, o sea, hicimos papi. El primer sold out en 1 hora y media, 2 horas, huevón, de la primera presentación. Y todos quedamos y que, mierda. Y digo, y que, bueno, ahora la segunda. La segunda se agotó en... 5 horas, una vaina así. Y ahí comenzó como ese rol, ese rush de que de pinga que la gente está consumiendo el podcast, porque para eso hicimos el podcast y que la gente se conectó y que nos quiera ver en vivo. Y... Yo lo traigo para que hable mientras yo como. Pero es muy arrecho, bueno, porque yo llevo años en esto. Llevo años, tú sabes. I know. Y yo he estado en plataformas muy importantes, desde Benedicción como La Mega. Y yo nunca había sentido una conexión tan increíble con la audiencia como con el podcast. O sea, nunca había sentido algo tan bonito con el podcast. ¡Ay, qué bello! Por eso que en esta mesa no jodas, hasta que se sacan el pipí. Pero tú lo debes saber de ahorita. Ahorita es tan importante tener a una audiencia de tu lado y que sea... No que sea leal a ciega, no, porque eso tampoco uno lo quiere. Sí que la gente crea y que realmente te conozca, porque creo que una de las cosas importantes que hizo el podcast desde el episodio 1 y lo nombramos cada vez que podemos, es que Yamar y yo decidimos ser completamente honestos con lo que estaba pasando, con lo que nos estaba pasando. Y eso generó el click y por eso estaba... Estaban pelando bola. De bola, estamos pelando bola. Ok. Marico, estoy en Miami, lejos de mi familia, lejos de toda la vaina que yo había logrado en Caracas o en Venezuela desde que tengo 19 años trabajando en este peo. Y coño, trabajando en una radio online dándome coñazo o haciendo una publicidad por no sé cuánto, haciendo unas stories. Y luego cuando llegamos al podcast y logramos esta conexión y que la gente le... Y que hoy tenga un puto libro, mamá huevo.
Déjame ver, te muestro las fotos. Epa, yo lo revisé. Sí, tiene palabras, sí tiene. No es pura foto. Sí, mira, Manuel Ángel, ¿tú sabes qué? Se escribieron. No, vale, pero ya va, marico, ya va. ¿Cuánto te queda ese trago ahí? Bastante. Te queda burda. ¿Sabes qué? Voy. Marico, ¿sabes qué? Yo no sé si tú ya has creado el trago entre grados. Ok, ¿qué quieres proponer, Alex Uncalves? Mira la cara de asco que pones y te acabas de comer un chocolate con mayonesa vegana. Oye, ni yo, vale. Mira, vale, con un tequeño, vale, ten decencia. ¿Sabes qué, caray? Yo te quiero, carajito. ¿Tú no querías comer mayonesa, pues? Qué asco, marico. Para la próxima... Marico, no estuvo tan mal. No, ¿no? Esto es un jueguito horrible de ellos dos. A mí no, no me involucro. No estuvo tan mal. ¿Estás claro, verdad? Para la próxima, Real Mayo de Kraft. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No joda! ¡Vamos! Muy bien, un aplauso para Jean-Marie, por favor. Este va a ser tu último entregrado, mamá huevo. Miren, chicos, bueno, miren, No, no, llegó el momento. ¿Qué otro huevo? ¿Qué pasa? Ya va. No, no, no. Ey, llegó el momento, yo lo había evadido, pero bueno, yo quería hablar con ustedes, ¿no? Del tema, ¿no? No, hay que hablar del tema. Hablar del tema, porque la gente quiere saberlo. Yo sé que mucha gente que está viendo el programa lo quiere ver porque yo les voy a hacer esta pregunta y llegó el momento de hacerles esta pregunta. ¿Comieron antes de venir? Sí, aunque estoy haciendo... Qué bueno. Estaba preocupado. No vaya a ser. Los morbosos de YouTube no sé si no nos vayan a escribir mensajes de odio por eso. Yo sé que hay mucha gente que comentó que no lo iba a ver por esa seguramente no habíamos comido, pero sí comimos. Comieron, qué bueno, vale, qué bueno que comieron. Miren, vamos a hacer una dinámica rápida aquí, una especie de juego, pero rapidito entre nosotros. Y entre ay, tú eres juguetón, chamo. Yo soy un juguetoncísimo. Miren, chicos, bueno, hey, ¿les parece, Alex y Yamaris, si hacemos una ronda rápida? De yo nunca. ¡Suelta, Matafón! ¡Yo nunca! Coño, Matafón sí es pana, ¿vale? La idea es que todos, no solo yo, ustedes también, todos y ustedes también, todos hagamos yo nunca. Pendientes con JJ, que va a pasar por ahí con el micrófono. Activo, Silvia, te estoy viendo. La gente del público que tenga un yo nunca bueno... Levante la mano y JJ se les llega, paselo. Culito activo. Empiezo yo, para calentar. Dale, pues. Y van ustedes. Ok. Voy yo primero. Yo nunca he tenido relaciones sexuales en las instalaciones de Unión Radio. Ay, Alex. A esa hora con César Miguel Rondón sería porque... Y yo, César, ese suéter divino, quítatelo. ¿Quién tiene uno de ustedes? Un marico en Unión Radio, ¿quién puede haber tirado en un radio? No, un yo nunca. Un yo nunca y seguimos, a ver. Es yo nunca comunal, todos podemos participar. A ver, yo nunca ustedes, uno de ustedes. Ah, uno tiene que producir esta mierda también. Dime uno tú, sí. Pero él los tiene anotados y tú te los tienes que ir a borracho. ¿Alguno me dice?
Lo que dijo el maní. Bueno, a ver, yo nunca me he besado con el profesor de educación física. Ok. ¡Yamari! Ya me había graduado. ¡Qué pena, vale! Con el profesor de educación. Oye, horrible. Besado horrible. Ese dicho es mono, ¿te imaginas? Ok, voy yo. Voy yo. Yo nunca me hice una paja pensando en la esposa de un amigo. Ni siquiera tengo una esposa, pero no bebe, por si acaso. ¿Cómo? Date, marico. Tengo uno. Dedicar una paja es un tributo. Es un homenaje. Totalmente. Es algo. Es un homenaje, como tú dices, un tributo. Tengo uno. Ah, hay uno para allá. ¿Dónde está? Tengo uno. Aquí. Okay. Yo nunca he hecho un live solo para mostrar mi huevo con chores grises. No era ningún live, por favor. Era un Instagram, una vaina. Igual, bueno. Hay otro acá. ¿Qué más? ¿Hay otro? A ver. Yo nunca le he visto las tetas a Karen. De todas las veces que se le ha visto, fondo blanco. Pero coño, OnlyFans, ganen dinero por eso. Coño, el menos factor. Se las he tocado. Hay otro. A ver, por allá hay otro. ¿Yo nunca? Ok. Yo nunca he cagado en las instalaciones de Unión Radio. Ah, no, pero marico, ¿qué te pasa, weón? ¡Alex, no! Mi culito es... Fondo blanco por todas las veces que... Yo le eché, yo no joda, vale. Yo dejaba ese baño que le tenía que decir José Rafael, anda adentro y fuma, para que pase ese olor, compadre, porque no joda. Yo nunca he querido entrarle a coñazos a mi compañero de podcast. Y la verdad, Josué, le tienes arrechero horrible, Josué. Hoy se va a hacer, hoy se va a decir la verdad, Venezuela. Toma todo tú. Aquí hay uno. Ajá, aquí hay uno. Perdóname, te amo. Yo nunca he vendido carteras por ser vegana. Carteras de cuero por ser vegana. Ay, la coño madre tiene una que me compró. Ya yo no las iba a usar. Claro, porque era de cuero y la vendí. Ya yo no las iba a usar más. Y ella... la chame que mira, manda para acá, vale. ¿Qué? Que no la vas a usar, no, marica, dámela para acá. Ya, tome. Qué bolas. Voy con otro. Yo nunca he pagado algo con historias de Instagram. Mis 6 meses en Panamá, ¿cómo tú crees que pasaron? Tengo uno acá. Ajá, hay uno por allá, JJ. Aquí. Ah, Gaby. Yo nunca he bailado con una monja en Maracay. ¡Wow! Yo nunca he bailado con una monja en Maracay. ¡Alex! En su defensa bailaba muy bien la monja, ¿eh? Era una monja que le gustaba el pecado. Marico, yo he hecho de todo, weón. ¿Qué quieres que te diga? ¿Otro? ¿Tienen uno ustedes? Aquí hay uno. Ajá, hay uno por allá. Jay. Yo nunca le he tenido ganas a un invitado de mi podcast. ¿Qué amas tú para acá? Recordemos que yo estuve observando. O sea, como que... Echando broma. Me vas a perdonar, pero Juliet Lima está divina. Miren. ¿A quién?
¿Yanmari? ¿Quién? El pelotero, es verdad. ¿Cómo se llama? Mis amigas me recuerdan. ¿Ah? Cervelis. Ah, Cervelis, ¿tú sabes? Ah, es que... ¿Yanmari estuvo así ese comediático? Así. Es que Cervelis es un juguetón. No, Cervelis. Cervelis es un juguetón. ¿Quién? Juliet Lima, fácil. Ah. Y Catherine Fulop, fácil. Catherine. Pajualoto, Maite Delgado, Elba Escobar. Elba. Coño, es que Elba Escobar. Us. Lo dice Elba Escobar. Elba Escobar es que sí, señora, adópteme o cásese conmigo, pero haga algo ya. Te hace el amor. Lo que sea. Ok, voy con uno. Okay, a ver, Yo nunca le he dicho a mi pareja que estoy en un sitio cuando en realidad estoy en otro sitio. Beban todos, huevones, beban todos. Ay. Yo nunca fui a una guerra de los sexos. Yo nunca fui a dos guerras de los sexos. ¡Ey, yo tengo uno peor! Yo nunca fui de público a Sábado Sensacional. Ah, en serio es peor. No vale, qué maldito. Es que ese día estaba cerrando el Florentino. No iba ahí. Aquí hay uno. Vamos a ver. Marico. A ver, JJ, a ver. ¿Quién? Me están obligando, jefes. Mira, Sergio, un aplauso a Sergio Smilinski, nuestro producción. Oh. Me está obligando culito. Ajá, sí. Ajá, yo nunca me he picado. Esto va implicado en tu pago, ¿ok? Okay. Yo arriesgo. Agarra. Muy bien, arriesga. Ajá, yo nunca me he picado porque un patroncito le ha tenido queso a un invitado de Manuel Ángel que me ha cerruchado un trabajo. Bebe, marica, bebe. Ese fue raro. Marico, no, eso es interno. Pero pasó. Marico, casi que hay que... Qué feo, Paul, saludos. ¿Pero a quién se quería coger esa? ¿A Daniela o a Ramón? No entendí. Ah, ok. No, Daniela no me hizo nada, Daniela, yo la quiero mucho. Miren, Otro yo nunca, por ahí no hay ninguno. Yo nunca me he metido vegano en medio de la gira obligándome a comer. No te he obligado nunca. Ok. No, dale tú. ¿Qué más tienes en ese maldito celular hoy, iPhone 10? No, ya. Es que las otras ya te las hice. Yo nunca he comido chocolate con mayonesa. Y con esto terminamos yo nunca. Gracias, muchachos. Yo nunca. Ronda rápida, yo nunca. Yo lo escupí igual, pero sí lo comí. Vamos a hacer un juego. Antes del juego, una dinámica rapidita. Manuel, rapidita. Tú sí eres juguetón. Yo soy demasiado juguetón. Por eso llegó el momento de la verdad o reto Pepsi. Llegó el momento de verdad o reto Pepsi. Bien, me encanta verdad Pepsi. O reto Pepsi. Aquí tengo dos... ¡Asco! Prefiero que te la saques de ahí que de otro lugar. Pensar que le pagamos por esto. Bueno. Las tapitas, ¿te acuerdas cuando tú dabas las tapitas y te decían la chapita acá? Siguiente. Te ganaste un premio. Tengo aquí cortesía de Pepsi. Nuestros amigos de Pepsi tenemos una verdad y un reto. ¿Qué quieren? ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto Pepsi? ¡Verdad! ¿Qué quieren? ¿Verdad o reto? ¡Reto! Bueno, reto, qué verga. ¿Cualquier? Por joder. Vamos con reto. Vamos con reto. Reto. Uf, este está bueno. Ok. Ya María Alex, el reto Pepsi es el siguiente. Cada uno tiene que hacer su mejor imitación del otro. Cada uno tiene que hacer su mejor imitación del otro. Es el reto Pepsi. El que quiera arrancar, arranca. Vamos con Alex. Alex quiere arrancar. Vámonos. A ver. Bebeches. A mí no me parece
Los elefantes. Los elefantes son seres que piensan. ¿Y qué otra mierda dices tú? Y el marfil, hay que cuidar el marfil de los elefantes. ¿Ah? ¿Cómo que dices tú? Cuando arranca el puto bonus. Bienvenidos, bebés chichis amados, a un bonus y nos riremos de esto. Ok, aplausos para Alex. Muy, muy decadente. No lo sé. Veamos qué tiene Jean-Marie imitando a Alexson Calves. Go. ¿Me puedes prestar los lentes esos que le regalaron? Coño, los lentes psicodélicos, ¿dónde están? Están por ahí, están por ahí. Ya me dio lo suyo. Ahorita los míos, quítate los míos. Okay, okay. Ya me dio lo suyo. Ah, ok. La pollina. Ah, ok. Oh, ok. Pedazo de huevo, compadre. Estaba comprándome unos discos. No saben, me acabo de comprar un disco que es igual al otro disco, pero esta es una edición brutal. Esta es otra edición brutal. Es brutal. Es una actriz de método. ¿Quién gana, Jean-Marie o Alex? ¡Jean-Marie! Si son jalabola. Bebamos todo. Ahora bien, querida Jean-Marie, querido Alexson Calves, querido Manuel Ángel, llegó el momento de hacer un nuevo juego en este programa. ¡Bestia! Chicos, ustedes no saben lo emocionado que estoy yo. Porque vamos a hacer el juego que más odia el equipo interno de Entre Grados y que más ama Manuel Ángel Redondo. Vamos a jugar por primera vez en mucho tiempo mi juego favorito. Vamos a jugar Bebeso. Vamos a jugar Bebeso. Bebeso. ¿Cómo funciona Bebeso? Ya va. ¿Cómo funciona Bebeso? El querido JJ acá me va a pasar dos caras, fíjate, dos rostros. Aquí yo tengo dos rostros de dos celebridades venezolanas. Yo se las voy a mostrar y ustedes en tiempo récord, en menos de 30 segundos, tienen que decidir a cuál besa cada uno. Y la besan así. Y argumentan por qué. Si el argumento tiene lógica, todo chévere. Si no, tienen que beber. Okay. ¿Les parece? Un juego muy lógico, claramente, ¿no? Sí. Tiene normas clarísimas. Un juego que no es arbitrario para nada. Ni subjetivo. Vamos a jugar Bebeso. Les muestro dos imágenes. Ustedes decían cuál quieren besar. Ok. Y a partir de eso vamos viendo cómo pasa este peo. Ok. Ahí está bien, Manuel Ángel. Voy con las dos primeras. ¿Están pendientes, sí o no? ¿Cuánto culillo? Primer Bebeso para Alex y para Jean-Marie. ¿Qué son? Primero de eso. Uno, dos, tres. Coño, pero un poquito de trabajo, coño. O sea, estamos aquí borrachos todos. Digan tres. Vamos a hacer Bebeso entonces. Uno, dos. Primero de eso. Elon Musk, Lorenzo Mendoza, Alex y Jean-Marie deciden rápidamente qué van a hacer. No sé, mira, me agarran aquí. Ok, se decidieron, ok. Alex tiene a Lorenzo Mendoza, Jean-Marie tiene a Elon Musk, ok. Jean-Marie, argumenta, ¿por qué elegiste a Elon Musk, Jean-Marie? Tiene real. ¡Billete! Jean-Marie es una trepadora, como debe ser. Alex. ¿Lo tengo que besar? Ah. Sí, bésalo. Tiene billete local. Ok, la respuesta es... Ambos tienen billete. La diferencia, Lorenzo tiene billete en bolívares.
No, sí, en bolívares, huevón. No, sí. Apoya el talento nacional. Rock nacional. Rock nacional. Yo creo que gana Jean-Marie, ¿cierto? Ve a Alex. A ti no te patrocina Pepsi, mamá huevo. Tengo que ganar yo porque él es el dueño del mundo después de Jeff Bezos. Es verdad, señor Lorenzo, yo lo quiero mucho, pero estamos claros que Elon Musk tiene más plata. Es el dueño del mundo. Mira que después no te dan tu premio Pepsi. Es verdad, es verdad, es verdad, verdad. Ok. Ajá. Segundo beso, lo tengo acá. ¡Bebesos! Segundo beso. Para Alex y para Yamari. Tienen que decidir a quién besan y por qué. Dependiendo de su argumento, beben o no. Segundo beso. ¡Ay, para ver, Manuel Ángel, por favor! ¡Sasha Chirri Bernagui! Besito de a tres. ¡Ey! ¡No me dejen a Shirley sola! ¡No me dejen a Shirley! ¡Bésala tú! Llamaré a alguien que agarre a mi Shirley. A mi Shirley me dio un follow. En cambio, Sasha me manda restore. Pero te lo manda para que rebajes. ¡Coño, Shirley! Se preocupa por mí, gracias. Mira, amigo. Shirley nos hace llorar, pero gana Sasha. Bebemos todo. ¿Tú sabes cuántas veces uso yo el sticker de Luna al día? Ok, siguiente bebeso. Voy con el bebeso para ver quién bebe. Y es un bebeso de... ¡Ay! César Miguel Rondón y Winnie Pooh. César Miguel Rondón y Winnie Pooh. Pero no son los mismos. Miguel, César Miguel anda en la radio y que... César Miguel, acá, ok. Winnie Pooh, ok. Yo voy a agarrar César Miguel. Besa César, con todo. Besa, dale. Perdón, César. La calva, okay. No, a César no, a Floralicia. Mamá. Epa, y te lo limpias en una teta, pero chica. ¡Ey! ¿Vieron? ¡Qué fuerte! Fue sin querer. Coño, César Miguel. Ok. ¿Y tú, Alex, Winnie Pooh? Miren, bebemos todo. Porque César Miguel y Winnie Pooh es lo mismo. Cuchi. Tu trago nuevo. O sea, huevona, bebe. Ok, seguimos. Siguiente bebeso. Este puede que sea complicado. Me estoy pegando. Yo también. ¡Ya vamos! Yo también. Siguiente bebeso. Alexon Calves, Jean-Marie. Bebeso, ¿a quién besan? Led Varela, José Rafael Guzmán. Led Varela. A los dos. ¡Ay, qué lindo! Ok. Te amo, tu caca. Y Manuel Silva siempre sacándole el culo. ¡Qué chimbo! Manuel Silva haciéndose la paja al lado de la habitación. Manuel Silva, ¿qué coño, vale? Déjame hacer esta voz de Ramoya, Jayú. Chicos, esta está difícil también. Ok, Manuel Ángel. Bebeso, ¿a quién besan entre Alex y Amarie? Erika de la Vega, Ana María Simón. Okay. ¿Sabes qué? Yo también. Dime, Erika. Sabes también. Bésala, Manuel Ángel, bésala. ¿Quién no? Queen E. Bicho borracho ya perdiéndole, ok. Ok, siguiente, quedan pocos. Uy, este está bueno. Decías anoche. ¿A quién besa Alex y Yamari? Siguiente bebeso.
Ya había uno. ¡Edio Ramírez! ¡Michael Melamed! No, dame Edgar para no dejarlo sentir mal. Casi, casi lo mismo. ¿Sabes qué es arrecho? Uy, qué rico, me dio queso. Dios mío. Nunca he visto. Dios mío. No, lo que pasa es que el beso de Michael es un poco más lento. Porque es más pasional, Alex. Claro. Más sentido. Es más pasional. Más sentido. Pero, ¿cómo es la vaina? No, tú, Edgar, tú, Michael. Yo, okay. Michael. Bueno, besos, valios, besos. ¿Lo puedo quedar? Lo pongo al lado de Luis Miguel. Último, muchachos. Último bebeso. Último bebeso y se acaba esta vaina. Último bebeso. Familia Kardashian, familia Montaner. Familia Kardashian, familia Montaner. Ok. Alex se queda con los Montaner. Marico, si hay que estar en alguna secta. Si me voy a entregar una religión, ¿cuál va a ser? Me voy a entregar una religión. La camilología. De bolas. Además es súper chimbo que él haga eso, porque como sabe que yo me quedé con las Kardashian, sabe que se las puedo prestar. No. Y llamar con las Kardashian y las Kardashian, ¿y ese culo? Las Kardashian le dicen a Yamari, mi amor, creo que el culo lo dejaste en la habitación y no lo trajiste, gorda. Creo. Qué feo. Lo robaron en Venezuela, el AMPA. Lo bueno es que en esta foto Eva Luna no parece secuestrada, eso es lo bueno. ¡Hemos culminado con eso! ¿Qué tal ahí? Eliminado los Montaner. Están haciendo pipí. ¡Me estoy haciendo pipí! Vamos a hacer pipí. Cuando me pares, pero si estoy mojada es por culpa de esto, ¿no? Porque luego, vamos a hacer pipí luego de hacer la segunda pregunta shot de este programa. Ya todos saben cómo funciona este momento del show. Yo no, este es el de llama. Ese no, tequila no. Ese es el de llama. Tequila porque es más sano. Ya decía yo. A ver. Espérate. Pero como una gente. No, pero voy a hacer la pregunta shot. Como que no. Pero tengo que hacer la pregunta shot. No puedes beber yo solo. Estoy meando, marico. Espérate. Ok. No puedes beber yo solo. ¿Y qué hago entonces? Tiene que beber todo lo demás. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Te acuerdas? Ayúdame ahí. ¡Que pasen los shots! ¿No? Tiene que decir, abra la caña, que saquen los shots. Ah, pero sí, marico, yo no pertenezco al show, no entiendo. ¡Hazlo! ¿Ok? ¿Cómo dice? Abra la caña. ¡Abra la calle! ¡Que sacan los shots! ¿Quiénes tienen su shot en mano? ¿Quiénes tienen su shot? ¡Levántale el shot! ¡Epa! Toda la curva de esta temporada es cortesía de los panas de Top Liquors. ¡Una bulla por los panas de Top Liquors! Están en Doral. Si van, no salen. Yo fui y no me dejaron salir. Sales rascado. No. Vean las redes. Importante. Uno va y sale vuelto verga de ahí. Mira, vale. A ver, Alex y Marí. Ajá, silencio, atención. ¡Atención! ¡Concéntrate! ¡Atención, Miami! Chicos, vamos a contar todos al mismo tiempo hasta 30, solo para que Alex y Yamari vean qué tan lento pasa el tiempo cuando te estás haciendo pipí. ¡Uno! ¡Dos! Yo me meo fácil. No pasa nada. ¡Mira qué largo! Son solo 30 segundos. ¡Mira la qué largo! ¡La pregunta shot, no me juego! Y ese pipí ahí. Van por 11, marico, imagínate. 13. Apenas la mitad. Y ese pipí ahí que si quiere salir. Explotando. Imagínense las cataratas del Salto Ángel.
El Salto Ángel. El capítulo de la extienda. Está bien, ok, ok, vamos, vamos. Ya, vamos. No, y pensar que uno te quiere, de verdad. Alex y Jean-Marie, segunda pregunta ya del programa cortesía de Top Liquors. Les vamos a hacer una pregunta y ustedes tienen la oportunidad de decidir si responden la pregunta o si beben. ¿Sí? ¿No? Sí, entendí. Alex, Jean-Marie. No, pero mira lo que tiene este coño escrito ahí. No, qué mentira, de verdad. ¡Falso! ¡Qué falsedad! ¡Hipócrito! Chicos, pero hay que servir para el teatro. Yo soy un actor de método. ¡Qué feo! Yo me comprometo. Dame acá. Para. ¡Pregúntame, mamá huevo! Está en tinta china. Ah, sí. ¿Se están haciendo pipí? Sí. Pero full. Full. O sea, tipo que si... Tipo patafunk. Tiene sonidos como de agua, ¿verdad? Cayendo. ¡Dale, pregunta, vale! A ver, ¿cuál tienes ahí? No, si tiene, a ver. ¿No tienes pata? Agua. Hidratación. Pipí. Dale. Ok, voy. Segunda pregunta shot. Antes de que se hagan pipí. Ok. Ajá. Rapidito. Alex y Jean-Marie. Sin contarme, porque sería muy fácil. Sin contarme. ¿Quién ha sido el peor invitado en ir a Nos Reiremos de Esto? ¿Quién ha sido el peor invitado de Nos Reiremos de Esto? A que responda. Le drogado fue divertidísimo. Fue increíble. El primero que está pegado. Por eso fue divertidísimo. Sí. Esa es primera temporada. Ah, pues, a mí me gustó. Es un peo de perspectiva de cada quien. Perspectiva dije. ¿Y si no, quién? Mira, a ver. Coño, es que Richie O'Farrell no tiene la culpa que esta huevona esté borracha y no fue mal invitado. No tiene la culpa que Jean-Marie esté rascada. Exacto. Te voy a decir qué pasó, además. Que fue literalmente un entrevistado. O sea, no era un pan hablando con nosotros. Entonces, no, exacto. Ahí en Nos Reiremos... Bueno, pero ya, vamos a hacer pipí. Ahí se creó el pacto de que los que fueran al podcast no fueran a entrevistarse, sino que fueran a conversar. O sea, y eso fue lo que pasó. Así que a todos los invitados, salud, muchachos. Gracias por acompañarnos. ¡Epa! Y todos ustedes también arriba, muchachos, los que están acá. Vamos a beber todos juntos, vámonos. Y a hacer pipí, ya vengo. ¡Ajá! Y en efecto, llegó el momento de hacer un pipi break en este programa. Miren, bueno, continuamos con el programa. Me imagino que muchos de ustedes, incluyendo nosotros, ¿tienen su colono? Perfecto, ya va a llegar tu colono, para acá también. Esto es para limpiar el paladar, porque hemos bebido mucha caña. Mucha, agarra ahí, vale, estás viendo, te estás quejando, vale. Agarra, vale. Agarra tu colono, vale, para limpiar el paladar, porque hemos bebido mucha caña. Pueden darle un poquito de colono, a ver, agarra un poquito. ¡Salud!
Sabroso, vale. Allá atrás, ¿todo bien? ¿Algún cumpleañero? Chicos, ya que estamos aquí limpiando el paladar, poniéndole la conversación en otro sentido, ¿cuál es su opinión acerca del conflicto armado entre Israel y Palestina? Bueno, Manuel Ángel, te explico. Qué bueno que nos preguntas eso. Porque justamente... Ajá. No sé. Tenemos un máster de Green... No, yo... Voy a volverlo a hacer, amigo. Tengo un chiste. Adelante. Solo a ver, tengo que decirlo bien. Dilo bien. ¿Cuál es su opinión acerca del conflicto armado entre Israel y Palestina? Tenemos un máster de Green... ¿De qué? De Twitter. Ajá. La cerrada. Mira, lo único que yo quiero decir sobre el conflicto es que el paquete nuevo de Cocosete no te hace gay. Puedes comerlo tranquilamente, amigo. Gracias, Cocosete, por apoyar a la comunidad LGBT. No, yo vi Twitter y dije que ya va. ¿Cómo que el Cocosete no se come por el culo? ¿Qué pasa? No, ese carajo ve una samba de fresa, marico, y huevón, se le agua el culo, horrible. Sí, vale, arriba el Cocosete, miren. Arriba el Cocosete, arriba la comunidad LGBT. Del 1 al 10, Alex y Amarí, del 1 al 10, ¿qué tan probable, en su opinión, es que José Rafael Guzmán vuelva a caer preso? En la opinión de Alex y Amarí. Yo digo con un 7. Oye, yo voy a ir por un 3. ¿Por qué? Porque... Por Silvia. Porque Silvia lo va... Oh. ¿Ah? No, que estoy probando el micrófono. A ver, hola. Aparte que super check José Rafael en entregados. O sea, nosotros cada vez que nombramos a José Rafael hacemos check. Que es básicamente en todos los episodios. Mira, mucha gente dice que somos generación Chastén y la gente está equivocado. Somos generación José Rafael Guzmán. Que no se diga nada más. No se diga nada. Alex. Manuel Ángel. Vaina más rara que le hayas visto comer a Jean-Marie. Te voy a decir una cosa. En Londres fuimos muy cercano al London Bridge. Y fuimos a un lugar vegano de hamburguesas. Y yo, bueno, de pinga, yo he comido hamburguesas veganas. Hay algunas que me gustan, hay otras que no. Les recomiendo la de Burger King, de verdad, fuera de publicidad. La Impossible Meat es muy buena. Pero, en este lugar de hamburguesas había, en vez de salsa de tomate, salsa de remolacha. Sí, fue una falta de respeto. Y yo te digo... Bueno, mamá huevo, el tomate no es un vegetal. ¿Para qué me vas a cambiar el tomate por remolacha, maldito? Sí, no había necesidad. No la había. ¿Y tú lo sabías? Totalmente, el tomate es vegano. ¿El tomate es vegano? Qué innecesario y que yo quiero ser supra vegano. No. Ketchup no. Salsa de remolacha, mamá huevo. Aparte, remolacha es como la Alemania nazi, huevón. Tú pones en un plato remolacha y la bicha va invadiendo todo el plato, weón. Todo el plato. Y te lo deja morado. Todo. Polonia me lo agarro. Francia me lo agarro. Todo, todo. Chiste histórico. Gracias, Venezuela. ¡Qué grande, bebé! Para que aprendan un poquito de cultura, increíble. Vale. No, brutal. Alex se llamaría. Con esa cara de huevón. Y viste lo que dice. Alex y Yamari. Manuel Ángel. Yamari. Anula. Yamari, ¿quién es la persona más famosa que tienes en tu WhatsApp? Coño. Caterine Fulop, mi madrina. Ándale un DM. Es la 1:30 de la mañana, ¿no? Ustedes tienen que decir, no, fototeta, no. No la voy a llamar. No, nota de voz. Ey. Nota de voz está bien. Caterín viene. Caterín, cuando vayamos a Argentina, esas están entregadas. No. Ah, viene para Miami. Caterín viene para Miami. Hola, Cate. Cate, corazón de aguacate. Estamos grabando Entregrados. ¡Saludan, Caterín! ¡Caterín, te amamos!
Katherine, a veces abro tu Instagram y toco mi cuerpo. Bueno, para que veas que estábamos hablando de ti, que te amamos. Miren. ¿Quién es la más famosa que tú tienes en tu WhatsApp? Alex, tú respondiste una vez. Pero puedes repetir, Alex, ¿quién es la persona más famosa que tienes en tu WhatsApp? Yo creo que es Sasha Fitness. Marico, Sasha está preñada, ¿sabes? ¡Llámala! Está preñada. Después Andy nos agarra rechera. Vamos a mandar un mensaje. ¿Y después quién me manda a Fit Night? Mándale un mensaje. Un mensaje de vos. Mándale un mensaje. Silencio, silencio. Hola, Sasha. Es Alex Goncalves, tu amigo. Estoy con tu otra amiga, Jean-Marie y Manuel Ángel Redondo. Un muchacho que viene trabajando hace mucho tiempo en Entregrados. Y yo sé que tú no quieres venir porque, bueno, el alcohol te pone loca. ¡Sasha, pero... gracias por el Fit Night! ¡Lo voy a vender en Mercado Libre! Manuel Ángel me acaba de decir que va a aprovechar mucho y va a bajar de peso. Un aplauso del equipo a la gente, a Sasha Fitness. ¡Te amo, Sasha! ¡Eres mi diosa! ¡Sasha, cásate con todo Venezuela! Perdón. Me emocioné. Zen a la 1:30 a.m. A lo mejor va a creer que es una vaina de que te enamoraste. No, te imaginas que estén acostados así, acostaditos ya como que durmiendo. Suene la vaina. Sasha agarra el teléfono y Andy vea. Nota de voz, Alex Goncalves. 1:30 a.m. ¡Qué mierda! ¿Cuál es tu famoso en tu celular? No me digas a capela porque bueno. Está capela. A capela es muy famoso. Coño, capela la... ¡Coño! ¡Coño, marico! Mira, sí, a pesar de que ya vive en Estados Unidos, sigue manteniendo su Movistar. Coño, gracias Norquis Batista. Sigues estando en mi WhatsApp. Norquis, no, que llámala, vale. Nota de voz. Te puedo mandar nota de voz a Daniel Zarco si quieres. Norquis primero. Dile, mira, mamacueva. Yo tenía Caprile. Mira, Sasha está en línea. No, vale, abusadores. ¿Qué pasa? Y después pierdo mi Fit Night, mamacueva. Poco a poco, paso a paso. Yo creo que... Dale tú, Norquis tú primero. Voy con Norquis, pero silencio. Shh. Raúl, cállate. Yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada, yo sin ti... ¡Norquis, te amo! Sin ti no soy nadie y que lo sepa el mundo. Norquis, te quiero, nos vemos en agosto. Bueno, ya pasó. ¡Epa! ¡Ustedes también! ¿Quiénes tienen su trago? ¡Levanten su trago, muchachos! ¡All right! Si estás cagado, cómprate un cochino. Michael me la mete. Déjame lo que yo duermo con esa foto. ¿Tú ya arrancaste a Michael? No, sí, ¿verdad? Sí. Ya va. Que JJ. Hola, JJ. Digan todos, hola, JJ. ¿Qué quieres ahora, JJ? Porque tiene nombre de Backstreet Boy, marico. ¿Qué es eso de JJ? ¡Vamos, Yamari! Drink, pussy, drink. No soy Mario Araceli, no. Drink, pussy, drink. Drink, pussy, drink. Drink, pussy, drink. A ver. Ella se llama Jean-Marie. Cuando bebe, hace pipí.
Ella está medio rascada, ella ya va a estar toda drogada. Estamos acá en entregrado, ella no tiene el culo cagado. Qué feo, no me entiendo. Qué fuerte, Manuel Ángel, no te metas Perdón. Con las nalgas de mi amiga. ¿Qué quieres tú? ¿Que todo bien? Las que no tienen. Oye, ya va. ¿Será que le hacemos un juego de magia a Yamari y a Alex? ¿Sí? ¿Sí? Justifica tu sueldo. No me simpatiza. ¿A que tú le pagas? Es sí. Lo peor. Mira, vamos a hacer un juego de magia aquí entre ustedes dos. Adelante, JJ. Yamari, ¿me vas a ayudar? Quiero que sostengas este limón, aquí así. Tenlo ahí. Yamari, agarra un limón. Agárralo. Es vegano, tranquilo. Es un limón vegano. Es un limón vegano, no te preocupes. Así, lo agarro así. Ahí. Alex, mira, paso así y me dices ya donde tú quieras, ¿ok? Ya donde tú quieras. ¿Ahí? Ya. ¿Seguro? Sí. Ok, tómala, no me la muestres a mí, la ves tú y se la muestra al público. Yo me voy a voltear. Muchachos, vean esto. ¿Listo? ¿Ya? Ya, no la digan porque si no el truco es una mierda al final. ¿Ya? ¿Ya? Okay. Vale. Ajá. Te voy a decir algo que nunca, nunca ninguna mujer te ha dicho en la vida. O bueno, no sé. Mételo donde quieras. Es verdad, JJ. Ajá. Mátela ahí. Mira esto. Yamarito, ¿tienes un limón? Alex, pon las cartas aquí. No me digas que está dentro del limón. No, pasa el limón así por encima. Yamari, espérate. Lo hiciste muy bien, Yamari. Sí, ya, lo cortamos. Te lo juro por Dios. Dame un cuchillo. Marico, no entiendo nada de lo que está pasando, para que sepan. No, el limón está perfectamente listo. Ya. No todo. ¿Por qué picas el limón? ¡No, JJ! ¡Espérate, JJ! ¡No, JJ! ¡No me hagas esto! Dentro del limón hay una carga. ¿Cuál le mostré? No, 9, Pajúa. Marico, maldita sea, es el 9. JJ. ¿Qué haces tú en este programa, marico? Patafón pone la música, él pone la magia. Yo la verdad no sé cómo llegó esta gente a esta vaina. ¿Cómo hace esto? Marica, lo peor es que eso es lo que saca un limón. ¿No has visto lo que se saca del culo en la habitación? Miren, chicos, vamos a continuar. Viene el momento de hacer otro juego, pero antes... No, ya va. En este programa tienes que decir... ¡Piro! Pero antes, una dinámica rapidita de las del programa. Vamos a hacer el parlay kurdo. El parlay kurdo. Esto es una apuesta que yo me hago. Hay una página que se llama betsamerica007.com, donde yo me juego vainas, yo apuesto vainas. Y me jugué un parlay con Alex y con Jean-Marie. Yo les voy a decir que me jugué. Y ustedes van a decir qué tan aproximado estoy a pegarlo. Del 1 al 100%. Ok. Si es del 1 al 50, que es poquito, quiere decir que no la pegué, bebo yo. Ok. Si es del 50% para arriba, no estoy entendiendo quiere decir nada. Que la pegué, entonces beben ustedes. Yo te digo cuando bebas y ya. Yo les voy a hacer el parlay kurdo. Esto me lo jugué en betsamerica007.com. Esto es verdad. Véanlo. BetsAmerica007.com, voy. Es publicidad. El parlay kurdo es el siguiente. Ok. Mi parlay kurdo sobre Alex y Jean-Marie en BetsAmerica007.com es el siguiente. Parlay kurdo. En menos de 10 años van a pasar cambios trascendentales en su vida. Y en menos de 10 años... Jean-Marie se ladilla de ser vegana y Alex hace música de nuevo. Esa es mi apuesta. En menos de 10 años, Jean-Marie se ladilla de ser vegana y Alex saca música de nuevo. ¿Qué tan aproximado estoy? Del 1 al 100. Bebe, mamá huevo.
Esta jeva está comprometida con el tema vegano. No es una dieta, Chichi, es un estilo de vida. O sea, marico todo. No, porque es que es como que si me dijeras un día te vas a la dieta y vas a comer a tu perro. No. Es lo mismo. Ok. Que si fuera chino, divino Pichu. Y que un Pichu en un pincho. Coreano, en Corea. Divino. Pero no. ¿Y tú no harías música? ¿Cuándo? ¿Tú alguna vez? O sea, yo sé que tú estás muy cercano al Festival Nuevas Bandas, pero ¿alguna vez estuviste en una banda? No, yo era como emo de colegio. Cuéntame. ¿Cómo? Emo de colegio. Como que sacaba la guitarra en el recreo y cantaba: tenemos una cita en el quirófano. Vendrá el doctor, me aplicará cirugía. ¡Banda! ¡Nunca me sacará el corazón! ¡Trasplante! ¡Corazón! ¡Ay, te va mi dolor! Ya, ya. ¡Aplauso, vale! Manuel Ángel, el asbesto, que nunca fue. Damas y caballeros. Cantemos canciones de Caramelo de Cenudo ahora. Chicos. Una toma Prozac. Como coñac. ¿Qué pasa con coñac? Y con Balzac. La otra vez Arjona y Coelho. Sueña con duelo. Quiere ser modelo. Si yo no es Soledad. Y otra es compañía. Y toda la KGB y la CIA. Una lleva el Edén en el sostén. La otra queda también. Y esa también. Y una que en 20 es llegada. La otra que da, no cree en nada. Ni a cual soporto menos. Pero si estuvo bueno, dice. Y aunque me dijo que amarado, es igual a no amar ninguna. Rubia, sol, morena, luna. Mi placer es mi locura. Acier Casales en la casa. El enano. Marico, si Acier fuera presidente de Venezuela, nada más. Epa, esas noches de Alex y Karen solos en la casa, na huevo, nada. Locura, compadre. Yo le digo, este es un asunto sexual. Se puede tratar de algo natural. Y no te van a traer más. A ver, chicos. Chicos. Chicas, chiques, llegó el momento de hacer nominados. El último juego de este programa. ¿Qué? Llegó el momento de hacer ra, ra, ra. Último juego del programa, ra, ra, ra. Ya. Vamos a jugar ra, ra, ra. ¿Cómo funciona ra, ra, ra? En este bowl hay canciones famosas escritas. Cada uno va a sacar un papelito y va a tener que tararear esta canción. Pero ya este huevón cantó toda la canción. Yo de Caramelo sin una sola. Vamos a tararear las canciones con una sílaba que vamos a proponer aquí. Entonces, por ejemplo, si la sílaba es ra, ra, ra y la canción es el martillo de Caramelo de Cianuro, sería ra, 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 ra. Va por ahí, va por ahí. ¿No les parece maravilloso que el martillo haya sido súper popular? Un viejito desde lejos me mostraba las encías. ¡Mamá huevo! ¡Qué mierda, drogadicto! Ok, adelante. Me mostraba que de niño martillaba su triciclo. Corta que es la vida. ¡Pégale con el martillo! Gracias, Acier. Qué manera tan peculiar de pedir que te mamen el huevo, ¿no? Como que martilla es raro. Bueno, en fin. Ok. Entonces, cada uno saca un papelito con una sílaba que vamos a acordar nosotros. La persona tiene que cantar y los demás adivinamos.
Si la persona hace que todos adivinemos, tomamos todos. Si la persona no la pega, toma solo ella. ¡Plomo! Muy bien. ¿Quién quiere arrancar? Yamari. Arranca Yamari Curro. Cualquier, ok. Ok, ya va. La sílaba Yamari va a ser pro. 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 Pro, pro, pro. No puedes ver a Alexon Calve. Perdón. No vi nada. No. Pro, pro, pro. Yamari. Pro, pro. Pro, pro, pro. Señor. Pro, pro. Bastry Boy. I want it. Pro, pro, pre. Pro, pro. Yo no fui animador de mi discoteca. La pegó Yamari, bebemos todo, bebemos todo, bebemos todo. Ya me caga. Alexon Calve, vas tú. Dame Manuel Ángel. Ok, quién tiene una sílaba de pinga? ¿Quién tiene una? Kri. 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 Kri, la sílaba es Kri. Kri. Cri. Cri, 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 cri. No enseñes el papel. ¡Cómo canta! Cri, 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 cri. ¿Eso es toda la canción? Llegale al coro, coño. Esa es toda la canción que te sabes, marico. Es el coro. Cri, 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 cri. Fracasando horrible. Es muy fácil. Párate, dale, bájala. Pero párate, que estás cantando que si 2 segundos de la canción. Escuchen otra Esfuérzate. Vez. Esfuérzate. El culo, el coro. El culo. ¡Cállense! A ver, a ver. Cri, 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 cri. Báilala más a ver si la reconocemos. Alex, ¿estás drogado? Con creepy. ¿Cuántos que va? Tres y medio. Tres y medio. Tres y medio. Cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi. Beban. Pajugos. Está bien, está bien, está bien. Ok, voy yo con uno. Baba Manuel Ángel. A ver si Sasha respondió. Sasha. Te va a bloquear. Te va a bloquear. Ok, dígame una sílaba. Le voy a mandar la foto a Cookie. Sasha Fitness. Cookie. Ya, ya va. Una. Foto, foto para Sasha. Ok, ¿qué es lo que no importa nada. ¿Cuál es la sílaba? Fua. Fo. 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 Fo 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 fo. Viene llama, ya viene llama. Ah, tú llamas. Tú solo quieres protagonizar. Ya va una sílaba para llama, una sílaba. Yo quiero ser así. Me gusta Cri. Ya, ya. 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 Ya, ya.
Ya. Ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 Vente cachorrita, vente con mi cama. Dime que me quieres, dime que me ama. Mamacita, sopeteame hasta el pana. Mejor conocido como Big Macana. Vente mi cachorra, tú eres mi manzana. Vente pa' comerte como me den. Pero coño, qué feo, vale. A ver, ¿tú sabes qué? Algo en común que tenemos tú y yo. La marginalidad, sí, por supuesto. Aparte de eso, es que tú y yo somos las mejores nalgas del entretenimiento venezolano. Yo digo que la única manera de comprobar eso es que se paren. Twerking, vamos, un poco de twerking. Un poco de twerking aquí, por favor. Y yo... No sé si twerking, pues, pero aquí tiene mi culo, pues. ¡Tú dale! No me juego. No. Sol a sol. Espera, yo le voy a pedir que hagan twerking y luego vamos a votar por el behind. Chicos, pensar que por esto me pagan, por menear mi culo. Ok, dale. Ok, Manuel Ángel, me da miedo, pero te toca. Es tu turno. Muy pastelero, Alex Goncalves. Vamos. Muy pastelero. Vamos tú. Yo twerkeo de manera autóctona, que es como si bailara joropo, que es así. Twerkeo con arpa, como debe ser. Twerkeo con arpa. ¿Cómo llaman eso? El culo Reinaldo Armas, maldito. Reina Lucero, mamagüevo. Yo iba a pedir que votaran, pero es que estuvo increíble. Ganaron los dos. Pero, ¿quién queda? Ya, ¿Quién falta? ¿Quién falta para ser el último? Yo. Allá, a Marino no la vamos a meter esto porque no la queremos humillar. Entonces. Digan una sílaba para Alex. Una buena. Tú dime. Tri. 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 Tri, tri, tri. Tri. Tri, 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 seré tu héroe de amor. La última, pues, voy yo. Ey, la sílaba es pra. Pra, pra. Pra, pra. Vamos. Dale, pues. Marica, no la van a pegar. Dale, mahuevo. Confío en ti, Alex. Confío en ti. Aquí estoy, bebé. Pra. Pra. Pra, pra. Pra, pra. Pra, 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 pra. ¡Más de los popes! ¡Sí! Coño, menos mal que había un rockero en la vaina. ¡Hemos culminado! ¡Ra, ra, ra, muchachos! Increíble. ¡Master! ¡Master! Marico, menos mal que estabas acá, pues no le iba a pegar nunca. No, ya Marí seguro. Ya Marí que ah, dale, esa. Esa es Alejandro Sanz. Esa es la del metalero vegano, ¿no? Y que, sí, ya Marí. Miren, chicos, les tengo que decir algo. Adelante. Yo a los dos los quiero mucho. ¿Cómo le han pasado hasta ahora? ¿Bien?
Pero les tengo la noticia de que llegó el momento de la última pregunta shot de este programa. Así que bueno, vamos a hacer la pregunta shot, pues, ¿qué más quedo? Oh, shit. Mientras llega la última pregunta shot. Gracias, JJ. Estoy haciendo pipí otra vez. ¿Otra vez, Yamari? Coño, vale, pero tú también. Gracias, gracias, JJ. Bueno, vamos a hacer la pregunta shot, la última. ¿Vas a seguir jodiendo? ¿Shot otra vez? ¿Quieren shot? ¿Quién va pendiente del shot? ¿Quieren shot? No, yo no escucho. ¿Quieren shot? Bueno, preparen el shot. ¡Abro la caña! ¡Shot para todos! Alex, Jean-Marie, pregunta conjunta para ustedes y se acaba esta vaina. Chicos, ordenen del más talentoso al menos talentoso a los siguientes tres personajes. Del más talentoso al menos talentoso. Lento Arela, José Rafael Guzmán, Manuel Silva. Del más al menos talentoso, José Rafael Guzmán, Led Varela, Manuel Silva. A los tres, no se boda. Ahí tienes tu respuesta, huevón. Marico, Manuel Ángel, Manuel Silva, José Rafael Guzmán, Led Varela, Luis Chatén. Máximo respeto, mamacuevo. Bueno, pero ya, Mati. Te voy a decir una cosa. Dila. Ya que me pongo pea reflexiva, le voy a decir una cosa. Nosotros siempre vamos a estar muy agradecidos con Luis, no solamente por habernos juntado. Estamos orgullosos de ser Generación Chatenjo, orgullosos. Pero más orgulloso de eso es haber tenido la oportunidad de juntarnos con José Rafael, Led y Manuel, porque son unos carajos talentosísimos, mucho más cómicos que nosotros, y hermanos. Y, marico, ¿sabes qué es de pinga? Que estemos terminando este programa de caernos a curda y tener la sensación de que, ¿sabes qué? Todo el contenido que se hace de venezolanos que estamos pasando por este peo, de estar regados por el mundo, de un Gabo Ruiz en Santiago de Chile, de tú en Miami, de nosotros acá. Estamos haciendo contenido para entretener, huevón, a nuestra gente. A la gente que quiere sentir una voz cercana, a una gente que quiere sentir a esa voz que lo acompañaba en la radio, en la televisión. Eso es lo que hace los podcasts, los web shows, y estamos felices, orgullosos, güey, marico, de así nos equivoquemos o no, de estar acá todas las noches, todas las tardes, de estar acá con esta audiencia, marico. Tan bello, chicos. Y horquilla de plata para Manuel Ángel Redondo. ¡De plata, coño, tu madre! ¡Dame uranio! No. ¡Chicos! De esta manera se acaba Integrados por el día de hoy. ¡Gracias por venir! ¡La pasamos de puta madre! ¡Suena la patapón, que es lo que es! ¡Gracias por venir! ¡La pasamos brutal! ¡Gracias a cada uno! Por apoyarnos, seguiremos bebiendo, seguiremos vacilando y nos estaremos riendo de esto. Buenas noches.
gracias por ver con nosotros. Gracias por confiar.